tal? Bienvenidos a una de las últimas ediciones de La Era del Cine. Tu programa, el programa favorito de la gente que es realmente una gente pajera del cine, una gente que está metida, comprometida con el séptimo arte, entre otras cosas más. Pero antes, primero saludar a mi co-conductor, la persona que me acompaña en todas estas ediciones, el gran Pablo Saldarriaga. Bienvenido, Pablo. Amigos, aquí estoy de vuelta después de una semana. La gente, hay gente que cree que la semana pasada no hicimos programa, les pongo al tanto. Sí se hizo programa, se salió al aire, pero Pablo contó que desafortunadamente, tal como le pasó a Gisela, bueno, no tan similar, pero perdió su celular. En el caso tuyo parece que se te cayó o en plena moto. Cuestión es que se perdió el celular y la gente te dijo, Pablo, pero ven tu moto, ve tras tus pasos y fíjate si la encuentras. En vez de quedarte haciendo programa, que era lo que tú pretendías en tu profesionalismo excelso. Pero la gente te mandó. Sí, la gente me envió en la búsqueda. Y nosotros simplemente cerramos el programa y lo pusimos en privado. No es que solamente era para miembros, era el cine, siempre ha sido libre. Pero bueno, tuvimos ese percance. Una vez resuelta esa primera duda, queda abierta la siguiente pregunta. Pablo, ¿encontraste tu celular? Quiero que suene así como corazones, así como en el Gran Chef. Tum, tum. Ponme música tum, de extensión. Vuelve a hacer la pregunta. Pablo Saldarriaga, ¿encontraste tu celular? No. Pero le ha metido bien los sonidos, Lucho. ¿Eh? Le ha metido perfecto los sonidos. Le ha metido perfecto los sonidos, pero... Es que era casi una misión romántica. Sí, era romántico. Era una misión romántica. Yo estaba esperando llamar y que alguien responda. Es lo que yo haría, en realidad. Esperar a que alguien responda para, por favor, devolver el celular. Alguien porque... que sea una persona, pues... Ni siquiera de buen corazón. Te digo, una persona... decente. Sí, que o sea, todos usamos celular y sabemos la responsabilidad que tiene el celular. No sé, antes era una agenda quizá y de verdad, no sé, hasta una recompensa se puede dar, pero pero sí devolver un aparato que en muchos casos no es usable ni es craqueable ni... Ahora, ¿tú llevabas un aparato de última generación? En este caso sí, en realidad no lo había comprado. Ajá. Era una merluza. Sí, era como un canje loco. Sí, te conté, creo, la situación. No, te la conté. No. Yo estaba dando un adelanto por un auto que me iban a vender y esta persona parece que no hizo un buen trato. Ya. Y yo le pedí que me devuelva el dinero y como se estaba demorando en pagármelo, me dio este celular para que me tranquilice. Porque, tú dijiste, bueno, o sea, celular. Porque además esta persona tenía como había adquirido un salón de belleza en un centro comercial ficho. ¡Hala! ¿Qué es? Y yo, o sea, el hecho es que yo podía ir a buscarlo al centro de belleza. Claro. Entonces me dijo, toma esto. Yo no sé de dónde lo sacó. Y en realidad yo no usaba el celular. Yo no usaba, era un iPhone 12. Ya. Y yo no lo usaba hasta que no me dé mi dinero. En realidad no quería meterme con su celular. Y al final me devolvió mi dinero y me dijo que me quede con el teléfono, ¿no? Que no sé ni su procedencia. Por las molestias. No creo que... No sé de dónde consiguió ese teléfono. Creo que igual, el iPhone 12 no es el último. El último no es el 15, idea. pero el bueno, último y no es el 15. Bueno, no tenía cámara de selfie. Ah, o sea, ya, no podía trabajar. Estaba en mal, ese, estaba un poco malo. Sí, era... Parecía de segunda, medio de bajada. No, era de segunda. Era un teléfono medio sospechoso. Era un teléfono sospechoso. Ese era el teléfono que yo estaba usando. Ese es el teléfono que se me ha caído. Uh-huh. No sé de dónde viene. Yo en realidad estaba interesado. Pero tú antes de eso tenías otro de esa misma marca. No. Yo estuve viviendo en Zorritos y en Zorritos sí se me cayó mi Samsung S8 que ya cumplía Pero digamos, tú pasas de iPhone a Android, de Apple a Android. No, porque por eso te digo lo de Zorritos. Como estaba allá y estaba trabajando en una obra. Ya. Entonces, una obra no de teatro, sino una construcción. ¿Estabas qué? ¿Constructor? No. Estaba supervisando un espacio de mi familia. Ya. Y
Y ahí ya mi S8 ya estaba ya pidiendo Chepi y terminó de existir. Y como tenía ahí datos de la obra, ya tuve que ir a estos centros de, a estos supermercados, ya, estos centros de celulares, sí, y comprar el más sencillo, ¿no? Uh-huh. ¿Se pueden decir marcas? Sí, diles. Compré un Huawei que era del con letras, no sé, Y, no sé cuantito. Ya. Y ese es con el que me mantuve hasta que apareció este iPhone, ¿no? Y como si en realidad nosotros necesitamos en realidad aparatos de alta gama para poder grabar contenido. Claro. Estaba hablando un montón con Peláez sobre contenidos, que me dice que además te conoce a ti. Sí, claro. De hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Me habló mucho de ti, de ahí porque se entrevistaba, creo que él hacía mucho contenido y me decía un poco que por ahí estaba el camino, ¿no? Que ahí había mucho trabajo por 100%. Hacer. 100%. Y te digo que Peláez yo lo conozco hace muchos años y siempre, digamos, agradezco, señalo la virtud, nada más para hacer un pequeño paréntesis, de que él fue una de las primeras personas, digamos, ya Peláez ya había sido en películas, man, ¿sí? Que se acercó a mí, a Hugo en su momento y nos dio convicción, nos dio apoyo. Y te diré que en ese momento nos veíamos con regularidad al punto donde Peláez reconoció vulnerabilidades mías como yo reconocí vulnerabilidades suyas. Y es un poco loco. Gran tipo, Peláez, ¿eh? Gran tipo, bro. Gran tipo. Yo antes de trabajar en el chef, yo decía, no soporto ver ese programa porque la voz de él no me... No te cerraba. Brother, conversé con él en 2 minutos, me pareció encantador. Sí. Digo, tú, brother. Pero retornando entonces a eso, de repente... Vamos a ver si conseguimos una merluza para un nuevo teléfono. Yo creo que sería... Sería un lindo gesto. Sí, sería mi inicio de los trabajos de... Después de haber trabajado tanto tiempo en la Ola Verde, que cumplimos un año la Ola Verde con mis tres amigos en nuestra primera experiencia en redes. Ajá. Hemos hecho un gran trabajo. Estoy ahora trabajando contigo. Bueno, me la fajé en Chapa Tu Money desde el inicio. Y creo que hace 2 años yo estaba buscando entrar a la redes sociales con Rodrigo Sánchez Patiño, llegamos a Chapa Tu Money y de ahí ahora es el espacio que nos ha recibido también ahora en tu canal. Amigo. Increíble, o sea. Me da gusto además la reacción de la gente a este programa y el genuino gesto de tristeza que la gente tuvo cuando les dije, bueno, este programa probablemente tome una pausa, tome un hiato. Y la gente me dijo... Ah, puta, pero no dejes ir a Pablo. Pablo es de puta madre. ¿Cómo Pablo se va a ir? Te haste el culo, te odio, ¿qué? Monstruo, desgraciado. Rojosco, mal hombre, hasta las huevas, todo. Pero yo les dije, el programa se tomará una pausa, pero Pablo y yo seguiremos activos. Así es. Y como dicen por ahí, se vienen cositas. Se vienen cositas. Sí, sí. Así que, es más, si querían a Pablo, no es que van a tener menos Pablo, van a tener más Pablo. Espero que igual lo sepan apoyar también con su sintonía y tal, porque no van a tener menos Pablo, van a tener más Pablo, eso se los aseguro. Amigos, esto que se viene son sorpresas fuertes, suculentas. Realmente suculentas, así que si tenían Pablo una vez a la semana... ¿Qué tal más días a la semana? Ahí la dejo. Ahí la dejo. Suelten su amor, suelten su amor. Like, suelten su like. Y gracias a todos por estar aquí siempre presentes en la era del cine. Vamos a ver si conseguimos una merluza para Pablo. Y bueno, él fue tras sus pasos, no consiguió el celular. Esta semana le robaron el celular también a Gisela. Al día siguiente el programa periodístico de Mávila Huertas se dedicó exclusivamente a buscar el celular de Gisela. ¿De verdad? Dieron con el ladrón. ¡No! ¿Dieron con el ladrón? Debe tener su iCloud y su... O sea, como había cámaras de seguridad, macharon las cámaras de seguridad y dieron con la placa. Y con la placa ubicaron al tipo. ¿Y se lo peló o lo encontró? No, si el video se ve que se lo pela. Ah, sí. Ya, se lo arrancha. Hay un arrancha. Video donde se lo arrancha. Ah, ya, sí, ya, sí, ya, sí, descarado. Sí. Lima. Ahí Lima es lo horrible ahí, ¿eh? Pero es que Lima está así. Sí, ¿pero viste lo que le pasó a Andrea Luna? Sí, viste. Oye, sobre eso. El pata que estaba atrás, lo he visto hoy día en Twitter. Sí. El pata que estaba atrás... Lizard King, el rey lagarto. Ah, ¿lo conoces? Lo he visto, me enteré hoy día porque la gente nos dijo... ¿Cómo se llama? Lizard King. ¿Cómo? El rey lagarto.
¿Cómo? Ah, Lizard King. Sí. El pata que estaba atrás, ¿sabes quién es? Es un merodeador de Miraflores, pues, ¿no? Él, este era un pata. A ver. A ver, cuéntame. Yo he visto como el deterioro de él en la calle. ¿Ah, sí? Claro. Este era un pata que era como un chico que era como el más fashion en las discotecas antes de que haya el Dragón. ¿Tú cómo sabes lo que era el Dragón? En Barranco. Ya, antes de eso había un bar que se llamaba Tijeras, en el mismo lugar, manejado por la misma gente. Epa. Donde Charlie en algún momento lo cerró para tocar un unplugged ahí solito entre la gente. Porque eran siempre amigos de los músicos que venían acá y era la bohemia barranquina. Y me olvidé que te estaba contando. Ya, sobre el patita que aparece atrás. Ah, ya. Y este pata, por ejemplo, Bizarro, que viene desde hace un montón de tiempo atrás en muchos locales, era un pata que siempre estaba a la moda, que siempre estaba escuchando la música más... Para mí sí, yo venía de La Perla, pero claro, para mí sí, yo no tengo idea. Daba la impresión de ser un para tipo... Para mí, es que era súper sus diseños, vestía muy bien, unas cejas así, una cara media árabe, bailaba en un lumbar, por ejemplo, que se llamaba Bauhaus. Claro. Y en esa época... antes de hacer teatro hacía danza contemporánea. Entonces paraba con algunos, lo que ahorita serían caviares o pituhipis. Ya. ¿No? Entonces, para mí eran así del Callao, para mí, pero a mí me, o sea, en realidad me formaron en un montón de cosas. Era la época que aparecía el Britpop, aparecía James, aparecía Echo and the Bunnymen, no sé, bandas, y la gente iba a bailar a un lugar que se llamaba Bauhaus. Y este era como el icono del pata que siempre estaba en todas las fiestas, que siempre estaba, por ejemplo, en Blue Buda, electrónica. Siempre es como un personaje de fiestas que siempre te encontrabas en Barranco. Y a medida que ha pasado todo este tiempo de fiestas, él creo que se ha quedado en esta etapa. Yo creo que debe tener alguna condición mental. Y poco a poco yo lo he visto en la calle de Barranco. O sea, no, yo no soy una persona que sale mucho. Uh-huh. Más bien como tengo que tocar y soy DJ y a veces o toco con mi banda, voy a los bares para trabajar y de ahí me voy a mi casa, pero lo veo. O sea, se ha vuelto una suerte de ente nocturno. Sí, amigo, pero poco a poco, lo he visto deteriorado, lo he visto toda su fase previa, ha sido muy triste. Porque yo además creo que algunos indican que él incluso a veces amenaza a chicas. Sí, pide un cambio de dinero a cambio, dinero a cambio. Es un miraflorino que antes cualquiera podía decir un pituco. Pero no es un pituco como de San Isidro La Molina, no es gente, ¿no? Dale, de repente no, era un pituco que tenía alguna condición, encima le metía la vainilla, deterioró. Sí, yo creo que me daba mucha pena verlo y cuando he estado viendo esa cosa digo, oye, pero ese es el pata, ¿no? Claro. El chiquillo que bailaba en tal lugar, ¿no? Entonces, qué fuerte, ¿no? Sí, brother, porque sí lo he visto, o sea, lo vengo viendo años tras años y tras años y... Y es como ver cómo alguna gente entre la salud mental y el mal manejo de sustancias, ¿no? Fuertes, claro, que podrían ser drogas o podrían ser algunas otras sustancias, hasta farmacéuticas, terminan en una condición así, amigo. Me ha dado mucho pena, me ha dado más pena escuchar a la gente, o sea, condenarlo tan duro. Y por ahí una mensaje en Twitter que decía, oye, pero el pata solo... Les preguntó, no sé qué cosa, habló un poco rudo, pero no nos atacó, no le dijo nada, no le robó nada. Y la gente ya está ensalzada, no más, serenado, porque no lo agarran ahí de frente y lo meten. Están ahí prohibiendo a la gente. Porque se presta a un montón de cosas, ¿no? Porque además esto, mira, ¿en qué contexto sucede? Sucede en un Miraflores donde por nada te detienen. Sí, claro. O por nada te intervienen, ¿no? Claro. Entonces da la sensación de como que este personaje fuese una suerte de intocable. O qué curiosa esa historia, además. Sí, pero además parece también cualquiera diría un ladrón que está intentando un borracho, no sé, la forma en la que lo veíamos, Igual antes, la pasó muy mal, Andrea. Sí, supongo, se asustó, pero ahí habían dos grandotes ahí. Que además intervinieron muy poco, ¿eh? Eso me llamó la atención. Uno estaba ahí tratando de hacer el pechito. Pero tímidamente igual. Pero el otro muchacho está ido, o sea, no representa ningún peligro. Acá físico. Dice Pablo, pero la asusta y le insulta. ¿Pero qué? La asusta y le insulta. Ah, yo en realidad no viví en el video, tampoco puedo hablar. O sea, en el video como que en un momento merodea, causándole temor y después le tira un improperio. Disculpen, yo no he visto, o sea, sí, no lo he escuchado, solo lo vi. Ella le dice que está en vivo y él le dice como, a mí qué me importa. Y hace una referencia fue un groserazo, muy, muy grosera. Hostil.
Totalmente así. Sí, yo, bueno, ahora que puedo dirigirme a la gente así directamente, puedo, por favor, ¿no es cierto? Hay que tener un poco de tino y de tacto para hablar, para diferenciar una situación así. Les cuento una anécdota que hubo en la puerta del Teatro Canut. Una vez nosotros estábamos saliendo de hacer Chapa Tu Money, y de pronto yo ya me estaba alejando y apareció un chico caminando por la calle así en sandalias, en pijama, aproximadamente unos 18 años, 17 años, con un cuchillo de mantequilla, pero lo filudo, lo de terrucho, para cortar pan, lo chiquito, ¿no?, en la mano, y gritando cosas como que no tenían sentido, ¿no? Entonces se puso en la puerta del Canut y al toque, tú sabes que la gente de seguridad está adiestrada, educada para saltar encima de cualquier peligro, o sea, sin, y yo estaba lejos y yo me di cuenta que era una persona en una crisis mental o con una condición mental, y mi reacción, yo estaba, o sea, en primer lugar yo estaba dándole autógrafos a una señora con su esposo y un niño. Y yo les decía, hay un señor con un cuchillo, a un cuchillo, les decía yo, y a ellos no les interesaba, ellos querían su video y su foto. Entonces los he jalado más atrás para que no haya ningún peligro con el niño. Y he visto que estaba, o sea, la gente de seguridad estaba, hay un hombre con un cuchillo, estaba, creo que además Merly Morelo, sí, estaba en la puerta ahí, y el chiquillo empezó a gritar cosas que no tenían nada que ver con nada, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Quién trajo la no sé qué cosa? Y yo de lejos, y de pronto, pucha, que la gente de seguridad se le iba encima, se lo iban a bajar, y yo he regresado gritando, está en una crisis, no le peguen, no le peguen, nadie le pegue. Y ha venido, o sea, lo han neutralizado, le han quitado el cuchillo y ha venido serenazgo, y era una persona en una crisis de esquizofrenia. Vino una persona a recogerlo, vivía una cuadra y media. Es tan difícil diferenciar una cosa así a una cosa delincuencial. A veces entiendo que la gente esté asustada, pero creo que hay que empezar a tomar en cuenta otros factores en esos casos, claro, ¿no? Porque además en un país con una crisis de salud mental, porque la gente dice, sí, estamos en un país donde hay una crisis enorme en el tema de qué sé yo, acoso contra la mujer, seguro, pero también la salud mental en este país está por los suelos, amigo. Pero claro, y además después pandemia, después de cuarentena, la gente ha salido ahí con los fusibles, ¿eh? Tío, con los fusibles, pero pelados, totalmente, pero por todo lado, difícil, ¿no? Totalmente, amigo. Difícil. Totalmente. Voy a hacer un pequeño giro en el tema. Disculpa que me haya ido. Me has dado un clip. Hay gente que me está preguntando porque hoy día, justo antes de iniciar el programa, hice unas cuantas publicaciones en Instagram que básicamente decían lo siguiente. En una decía, lamento anunciarles esto justo ahora que todos hacen podcast, pero el podcast ya fue. Ya murió. Todos se entrevistan entre todos. Ya sí, fue. Sí. Me da medio cringe, medio no sé qué, cuando veo que anuncian nuevos podcasts y lo hacen con entusiasmo. Ya estamos 2024. Sí, sí. Ya hasta mi tía Gladys y mi tía Pochita ya ven podcast. Ya ven podcast. O sea, mi tía Camucha y... O sea, ya fue. Y la gente me ha dicho, pero Rorrito, desarrolla eso. Ah, ok. ¿A qué te refieres? Te sí. Y justamente tú y yo conversamos acá justo antes del programa y decíamos como... Claro... Hablábamos sobre el tema de los podcasts y sobre qué es lo que viene ahora o qué es lo ¿Cuál es lo masivo ahora, no es cierto? Totalmente, qué es lo que gira. Mira, yo tengo una idea, te la voy a plantear en la mesa. La idea de medio masivo como tal me parece que es una idea ya obsoleta, como se suele entender. En el sentido de la gente cree que la tele es por ejemplo el medio masivo. Ok. Falso. Ok, ¿por sí. qué? Es un medio con gran audiencia, sí, pero no es un medio masivo porque antes en la tele tú podías encontrar un chibolo de 14 años. Hoy un chibolo de 14 años no lo encuentras en la tele ni cagando. No. No hay una muestra representativa de un chibolo de 14 años en la tele. No. No hay una muestra representativa de un chibolo de, no sé, de 8 años en la tele, de 5 o 6 años en la tele. No hay. No hay ni siquiera contenido para ese niño. No, había en los 90s o al inicio, claro, de los 2000s. Hoy día no hay. Entonces, no es que la tele ya sea masiva. Tiene una audiencia grande de un segmento. Sí, sí. Porque estamos en una era completamente predispuesta y armada de segmentos. Puedo darte un dato de, por además favor, de sobre también que refuerza tu idea. En las últimas elecciones, la campaña de Keiko fue por televisión y la campaña de Castillo fue por radio.
Y la radio le dio, o sea, llegó a más, sí, ¿no? Llegó a más la gente. La radio es más potente. Y sobre sí, todo es mucho más potente. ¿Por qué? Porque hay una segmentación de que el votante de Castillo, si quieres apuntar al votante en provincia, en zonas de repente que están más alejadas. Sí, claro, llegar a todos. La radio es el medio que más llega. La radio es el medio que más llega. Pero también en este punto, sobre el tema de los podcasts y tal. Primero ya habría que haber audiencias, ¿no? Hablábamos sobre audiencias. Ya se segmentó demasiado. Sí. Prefiero el tema de los medios tradicionales, porque sí hay medios tradicionales y medios, si quieres, nuevos. Para mí internet también ya no es que sea tan nuevo. Pero sí hay medios donde tú puedes encontrar otros públicos que ya no están en la tele y ya no están en la radio. Y eso es completamente natural. Y lo de los podcasts lo decía porque, mira, nada más yo empecé a hacer podcast hace 5 años. Y cuando yo empecé, fue siguiendo a huevones que ya hacían podcast hace años en otros países. Claro, claro. Hoy, para mí, el podcast ya fue. Y más aún porque en el Perú, que nuestro circuito, digamos, de gente conocida, si quieres entrevistar conocidos, es corto. Sí, claro. Ya se repite. O sea, el huevón que mañana sale en Alzamora, pasado mañana sale con el Flaco Granda. Claro, claro. Y después se lo ofrecieron a Orozco también. Sí, así es. Es más, en una última, ahorita no estoy grabando, pero en la última etapa, yo ya hablaba con los relacionistas públicos y le decían, mira, si lo estás sufriendo a todo lado, de verdad no estoy interesado. Claro. Porque yo sé que va a salir en toda la gira. Claro, claro. Y ya no es. Entonces la gente me pregunta, ya, pero ¿qué es lo que se viene? No es lo que se viene, es lo que ya es hoy. Es el en vivo. Para mí, en vivo. Es el en vivo. El en vivo. La gente quiere en vivo. Sí. Ya te entendí. La gente ya no quiere el podcast grabado, que te sentaste a conversar con Peláez. No me importa, en vivo lo quiero. Sí, lo sé. Para yo decirlo. Lo hemos probado en la Ola Verde, es el en vivo. La gente lo quiere en vivo. Sí. O sea, quiere ver qué sucede así en situ ahí, lo que pasa en el momento, ¿no? Tal cual. Quiere ser, ya la gente observó tu conversación. Ahora quieren ser parte de la conversación directamente. Mira. Eso es el en vivo. Cuando te das cuenta que una figura tradicional televisiva como un Cristian Rivero abre un podcast, es porque ya fue el podcast. Sí. O sea, y no solamente eso, te digo, el Trome ha puesto un aceño, que con todo respeto lo digo porque no la conozco, pero es un aceño que creo que debe tener una gran trayectoria, entrevistar faranduleros de los 90s y tal. Esa es otra señal de que ya el podcast ya no es para la gente que está buscando cosas más frescas, claro, etcétera. Claro, claro, lo nuevo, que lo está nuevo. Buscando la tendencia. Lo que pasa está buscando... es que cuando hablamos del en vivo, ¿quiénes empezaron a traer el en vivo? Estos buenos como Ibai, los chicos que se ponían a jugar. Y claro, decían, me conecto a las 6 de la noche, a la tarde, a las 7 de la noche, y me pongo a jugar. Streaming. Y estoy en streaming. En un momento era así, hoy streaming hay para todas las horas. A mí me decían, oye, que no va a funcionar ni cagando. Que es un programa que da mediodía, o sea, que te corta el almuerzo y que tiene felizmente una audiencia privilegiada. Y eso apuesto yo, porque el tema del streaming ya no es solo para chibolos. No. Yo estoy seguro, nosotros hemos hecho numerazos con Gabriel Calvo. Claro, ¿no? Claro. Porque y es un streaming en una hora competitiva y tal, porque es en vivo. La gente quiere participar de la conversación. Hoy día anunciar con entusiasmo, chicos, se vienen cositas, viene mi podcast. Vas muerto, amigo. O sea, si quieres, hazlo. Pero ya a mí no me sorprende, me aburre. No, claro, mejor es un en vivo e incluso más. O sea, es un en vivo que además lo puedes ver posteriormente, pero fue en vivo. Tal cual. Y es más, el en vivo. Sin editar. Exacto. ¿Me entiendes? Crudo, crudo. Casi dogma, crudo. Casi dogma. Exacto. ¿Sí o no? Claro. Y es más. Sin meter mano, pues. Y lo que pasa es, y en el mismo en vivo no es como que yo puedo encontrar mis audiencias. Si quieres, mira, el público que está viendo la era del cine hoy día no es el mismo en vivo que se conecta. Cuando, no sé, Ángelo Alejos hace su en vivo en Instagram, que lo hace a determinadas horas, o cuando, no sé, Merle Morelo quiere hacer un vivo en Instagram, o cuando en TikTok hay los chicos que están todo el día haciendo en vivos y versus. Claro. Pero los públicos son diferentes, pero todos quieren en vivo. Sí. La gente quiere en vivo. Sí, es cierto. Y es más, si un video grabado revienta, porque eso no significa que no vayan a funcionar, la gente va a seguir consumiendo, igual quieren que en vivo reacciones a ese video. Sí, es cierto. Tal cual. Hoy día ahorita todos me decían, ponle lo de Andrea Luna a Pablo. No lo he visto, ponle. ¿Por qué? Porque quieren que lo veas en vivo. La reacción. Y lo reacciones en vivo. O sea, lo primero que hice cuando estaba pensando en plantearlo a La Verde, me junté con una gente de póker, de la página Gigi Poker. Uh-huh. Un saludo para la gente de Gigi Poker. Y ellos me llevaban en vivos porque querían que ver al burrito reaccionando ante los capítulos, los dos últimos capítulos de Misterio. Y me sentaron a ver el último capítulo, ya al segundo capítulo, o sea, al último, porque vi el penúltimo y el último, ya yo estaba ya en mi tarde, así.
Ya, pero ellos querían ver cómo yo reaccionaba a eso. No entendía. Yo decía, ¿por qué quieren verme mirar? ¿Me están viendo mirar? Y sí, o sea, el pata tenía no sé cuántos en vivos. Era un gamer, el chiquillo. Deje así es. Un gamer que jugaba póker. Un montón de gente mirando cómo reaccionaba. En un momento, el podcast tenía novedad, porque tenía, tú podías sentar a alguien conocido, si quieres, a preguntarle cosas que en la tele jamás le iban a preguntar. Claro. A que esa persona se exprese de una claro. forma que nunca antes iba a expresar. Y ahora ya todo el mundo lo hace. Ya, claro. Ya se quemó. Eso ya no es. Transgrede, ya no. Jean-Pierre Alonso dice: Charlie, eres un visionario, pronto te contacta Ted para que des una conferencia. Ay, eres cachoso, bueno. Eres cachoso, ¿no? Ahí está. Así es, bueno. Pero. En todo, amigo, les digo una cosa más. En todo, el no por lo hace primero. ¿Por qué lo dices? Realidad virtual se empezó a usar en el no por primero. En, ¿así? Sí, claro. El formato 4K se empezó a usar en el no por primero. El formato de live se empezó a usar en el no por primero. La tecnología o el rubro de entretenimiento más vanguardista tecnológicamente hablando es el no por. Siempre lo ha sido. 100%. No lo sabía, amigo. Una vez. ¿Ah? Live cam erótico lo hacían desde el año 2000. OnlyFans. Ahora ya es OnlyFans, pero only hace años hacía esto de por webcam. Yo entré en un momento en Berlín, entré a una productora de no por. O sea, una empresa. Yo pensé, a mí me dijeron, sí, tenemos una productora de hardcore. Yeah. Yo pensé que iba a entrar a un lugar de terror. De punk hardcore. Un completo imbécil. Y entro al lugar y de pronto veo un montón de dildos. El cuarto de utilería era una locura, era chiquito, pero era un montón de látigos, esposas, dildos. Y rico. Estaba justo una modelo con su manager ahí cerrando un trato con la gente de la empresa. Yo estaba buscando trabajo en Berlín porque estaba viviendo allá y quería editar. ¿Pero tú eres juguetero? No. Vale. Pero he trabajado en los cops. Y en los cops, cuando hacíamos Zoom. ¿Qué hacíamos en pandemia? ¿Cómo se llama? Zoom. Hacíamos programas y regalábamos vibradores, estimuladores del anales para heterosexuales. Rico. De doble entrada, el perineo y ahí un vibrador, se llama el archienemigo. Entonces, tengo conocimiento de algunos juguetes sexuales porque 4Play nos regalaba para regalar, ¿no? Y sí. Pero puta, ya me cagaste. La cabeza me han venido. Te han venido una llamarada de recuerdos. Sí, creo. Sí. The Archenemy se llamaba él. Pero bueno, entré a este lugar en Alemania y yo quería en realidad editar. Estaba buscando dónde editar y este hombre en algún momento viajé con él y conversando me dijo que era productor de hardcore. Yo pensé que me hablaba de terror. Estaba feliz porque era una productora de terror y entré y ya era puro dildo. Y interesante, vi un poco de la industria del porno, cuando se iniciaba el porno, el online. Rico. Frío. He visto de porno, he visto el Festival de Porno de Barcelona. Ah, ya. Antes de que exista, cuando recién aparecían las páginas web, cuando recién habían stands que vendían direcciones web para que tú vayas y entres. He visto también sexo en vivo en Holanda, en Ámsterdam, y es súper frío, súper frío. Van como las promociones a hacer chongo, como los amigos para joder al amigo, pero va gente, pero es súper frío, porque es como, levanto mi pierna. En la mente. Y la mujer te mira así toda seria, bajo la pierna. Entonces no es como, no hay gemidos, no hay como. No hay, yo necesito. Es súper, súper técnico, súper técnico. Yo necesito los sonidos. Pero por favor. Obvio. Respiraciones, sonidos, olores. Si me pudiese poner audífonos, sí, mejor. Sí, sí. Si es con audífonos, sería así, pero era como bancas. En un lugar que se llamaba Casa Rosso. Entonces, sí he tenido algún acercamiento al erotismo, incluso al porno, claro. A la industria del porno en Barcelona. Pero es una industria en la cual participarías no como performer, no como actor,
pero no sé, ¿producirías de repente o no lo ves tan cercano a ti? Me gustaría ser el camarógrafo. Sí, lo haces. O sea, es que me parece, a ver, me siento que puedo trabajar un poco más alguna cosa de sensualidad a través de la cámara. Claro. El editor, creo que lo que trataría es darle sentido, y el director tiene que convencer a todos a que... me da menos carga moral ser el camarógrafo. Eso es lo que me pasa. Creo que pero, sí. Que es difícil que, hacer casting, esas si cosas. Si quieres, te puedes meter un día a Xvideos y busca behind the scenes. Ah, pero, ¿verdad? Te vas a loquear con lo que encuentres. Maya, qué interesante. Eso es un trip que alguna vez me he metido. Mi erotismo es artístico. Yo me dices eso y pienso en Boogie Nights, en Paul Thomas Anderson. No, pero, claro, pero yo no. Yo simplemente métete un Xvideos y buscas Behind the Scenes. Behind the Scenes. Y vas a encontrar locuras. Maya. O sea, porque por un lado es tan artesanal algunas sí, cosas. Tan sí, artesanal. Claro. Pero con el tiempo te vas dando cuenta como, por ejemplo, hay Behind the Scenes desde la época de los VHS y tal, camcorder, pero ya... Actualmente ves como ya hacen un planteo de iluminación. Puta. Pero sí, o sea, lo que me mostró. Maquilladoras que hacen maquillaje antiagua. O sea, ¿por qué? Porque claro, sudan como porque mierda. Sudan, claro. Exacto. No, desarrollan tecnología. Además, el momento en el que yo vi a esta productora de porno en Berlín, o sea, era el momento en que empezaban a salir de todo lo. O sea, empezaba a entrar el digital. Claro. Entonces, era como el cambio de la industria en el momento. Boogie Nights. Como cuando de cine pasan al video y este era el momento en el que estaban pasando ya cosas más virtuales. O sea, la industria se está transformando. Para la gente que no ha visto Boogie Nights todavía tienen que verla. Increíble la y película. Y ojo, acá también José Soca deja una pequeña donación y pregunta, Pablo, si ya viste Old Boy. No, todavía no la vi. Todavía no la vi, amigo. La debo. Pendiente. La gente, pero me encanta que la gente esté como, oye. Pendiente. Quedamos en esa. ¿Quieren tu opinión? No, ya la voy a ver esta semana. Ya. Me comprometo, ¿ah? Bien. Me comprometo. ¿Quieren tu opinión? ¿Quieren estar al día? Vamos a rotar nuevamente la película informativa. Porque Pablo esta mañana me sorprendió con una noticia que me agarró desprevenido y que además da carátula al programa del día de hoy. Y que es que Laura Bozzo está estrenando una serie para streaming. Es una serie, entiendo, de corte documental. Ella dijo la palabra docu. O sea, bueno, América puso abajo el rótulo que decía docuserie. Hice un poco de indagación antes de dejarte que te explayes un poco en este tema. Porque el único dato que sé es que la compañía que está comprando el formato y que lo está coproduciendo con ella. Porque no es fácil que una plataforma grande de streaming te diga, vamos sí, claro, a hacerlo. Claro. Ya es la de esta que de Televisa, que se llama, recuérdame la gente si no me equivoco, Video Mix, no sé, una cosa así. Pero es la productora de streaming de Televisa. Televisa está detrás de este. Televisa está detrás de esto. ¿Puedes creer que alguna vez llamé a Pinky y le dije, Pinky, tengo un proyecto, tengo un guión sobre una directora, una conductora de televisión que recibe un collar. VIX se llama la plataforma. VIX es la plataforma. Ah, sí. VIX es el streaming de televisión. Sí, he visto. Sí. Y le digo a Pinky, ¿podría yo hacer un guión que tenga que ver así? O sea, estaba hablando evidentemente de una conductora Laura ficticia, Bozzo, claro. Pero era claramente Laura Bozzo. Y me dijo, vas a tener muchos problemas con abogados, me dijo. Tienes que... Creo que mejor es un largo proceso que no vas a querer tomar. Claro. Y me desanimé, pero era... ¿Te acuerdas? Yo me acordé que... La gente que... te pregunta, ¿quién Pinky? ¿Pinky Show? No. Pinky la productora. Enid Campos. Enid Campos, sí. Bien. Sí, pero... Pinky Show. Pinky Show es un cómico ambulante. Bueno, ex cómico ambulante, etcétera. Yo me acuerdo que tú preguntaste en una programa de la era del cine. Ajá. De quién harías un videopic. Ella es perfecta. Laura Bozzo, brother, porque ella está además políticamente, el escenario es riquísimo, delicioso, amigo. Ahora, es protagonista además ella. Entiendo que por el corte de la serie, ella indica que van a coger toda su vida. Anda. Van a coger incluso el momento en el que estuvo Christian. En cárcel y todo, Christian y todo. Pero claro, desde la mirada de ella. Claro. Porque ella es parte de la producción de la serie. Además, ella está dando todos los permisos. Suele pasar que cuando la persona a biografiar
digamos, está involucrada en el proceso, cuenta su versión de la historia. Sí, ¿no? Claro, como Luis Miguel. Y en tu versión de la historia, raras veces son los que se atreven a ser villanos de su historia, ¿no? Sí, pues, amigos, eso es lo obvio. Tú no vas a promover una historia que te chanque, pues. Siempre como, suele como ser más Freddie Mercury también, ¿no? Y Televisa está dispuesto a comprar esa historia. Pero claro, tiene que comprarla. Si date cuenta que el público tiene, mientras más amplio sea el público, mejores son los números. Entonces, ¿para qué vas a hacer una cosa tan transgresora? Y sí, vas a... Y sí, también estoy enterado de que habría recibido, cuando surge esta idea, habría habido interés de no solamente... esa VIX, productora. Sino también de otras plataformas. Es delicioso, amigo, ese tema. Es delicioso. Y además porque es una peruana muy internacional. Claro. Y la gente realmente, bueno, quisiera... Desde mi punto de vista, también porque ha estado en el ojo de la tormenta. Varias veces. O sea, ese collar que se supuestamente recibió de Montesinos, sí. Y que además lo mostró en un programa, amigo. Esa escena en cuando hacía que la gente le lama las axilas con miel, los pies con yogur, a la gente... Amigo, ojalá que los mexicanos... Pasará se van. Eso. Pero los mexicanos sí tienen, sí saben eso, porque cuando ella se traslada a México... No era que hacía algo muy diferente. O sea, era esa misma línea. Laura en América era el mismo. El, sí, además, claro, el nombre, claro, era igual. Sí, claro. Y en México ella hacía cosas como, por ejemplo, Que pase el muerto. Sí, claro, claro. Se viralizó, y eso la hizo un fenómeno. Pero además, amigo, ese es un icono de los noventas. Y además, Jaime Bailey contó que incluso ella le pedía a Bailey que interceda por ella ante los gerentes de Telemundo y tal, para que la lleven afuera, y que él nunca tuvo toda la fe, digamos. Sin embargo, ella por otros medios logró, se posicionó. Era implacable, amigo. Incansable. Sí, y cuando sí. le dieron la oportunidad, la tía hizo lo que sabe hacer, es ese tipo de televisión. ¿Tú crees que tuvo la misma visión que ha tenido el muchacho ese, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El muchacho que se casó ahorita, con que vive con el... con... ¿Cristian Suárez? No, el que está en México. Ah, Nicola Porchella. Sí, sí, sí. Que tuvimos un debate. Sí, 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 caliente, por eso, sí, por eso. Tuvimos un debate picante, sí. hace unos episodios sobre Nicola Porchella versus Yeli Reate. Y por eso estoy tratando de hacer un paralelo. Sí, ¿tú crees que él está siguiendo ese camino de irse con todo? Así, Laura Bosesco. O sea, creo que hay una escalera que te puede llevar al éxito. Bajo lo cual tienes que hacer muchas cosas de repente indeseadas para muchos. Sí. Y para hacer eso hay que tener agallas, sí. Y hay que tener una moral. Sí. Que te elástica. Suficientemente flexible, iba a decir yo, elástica. Elástica, creo. Suficientemente elástica que te permita avanzar en ese camino. Cuesta. No cualquiera puede. No, padre. Por eso yo creería que una Yeli Reate no lo haría. No, ella prefiere su paz mental, su tranquilidad. Es una persona que busca su tranquilidad todo el tiempo. Nicola Porchella está dispuesto a ponerte en el plato, claro, su tranquilidad mental, con tal de que estar en la cima. 100%. Y es más, él desarrolla un hambre de mediatismo, de éxito tal, que si él tiene una oportunidad, no la va a dejar pasar. Lo vi. Por primera vez lo he visto hace poco con su pareja. Al tipo lo llevaron a un reality, que es de la casa de no sé cuánto. Sí. Y él protagonizó un amorío con una persona trans, sabiendo lo que eso implica para Latinoamérica, y se volvió una sensación. Sabiendo además que la chica trans era la más mediática y la más querida por el público. Y él automáticamente absorbió eso, se volvieron una dupla fenomenal. Ella se lanzó como cantante, él aparece como el galán de su video. Él lo contrata en una telenovela, donde en la telenovela él se enamora de una trans. Aquí hay amor. Él ya está posicionado, amigo. Pero esos casi son matrimonios mediáticos, tú digas. Exactamente. El Lucero y Mijares. Es más el Chato Grados y la Chola Chabuca. Sí. Chibolín y la India, no sé. Bueno, hay un mito que Madonna también, ¿no? Madonna y Champagne, Madonna y Guy Ritchie, Madonna. Totalmente, ¿no? Pero ahí hay que ver hasta dónde decides tomar el sinuoso camino de la fama mortal, ¿no? De la fama mortal. Tal cual, o sea, seguramente... Despiadada, seguramente, sí, la gente acá dice, por eso Yeli sigue actuando en Barranco, pero tío, lo que pasa es que también un poco pasa a veces que el capitalismo te pone esta idea
de porque tú absorbes más plata y más reconocimiento, claro, mediático, entonces eres más exitoso. Eso es falso, amigo. No, claro. Eso es falso. Y una persona que, o sea, tú me estás diciendo que un tipo que ha sido, por ejemplo, maestro de actuación peruano en escuelas teatrales peruanas por 50 años, Alberto Isola. Alberto Isola es menos que Porchela. Brother, sus alumnos lo aman, tienen el amor, o sea, de una universidad, el respeto de un país. Tal cual. O sea, brother. Lo que pasa es que hay una idea en la cual tú te comparas con otro y porque uno tiene más dinero es mejor que lo otro, tal, y eso es un poco tergiversado, ¿no? Sí, y muy individualista, además. A mí no me acomoda porque en la verdad es una vida ansiosa y no se la deseo a nadie. Jelly, por otro lado, te voy a decir una cosa, entrevistó y se fue a cenar con Brad Pitt. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Y justo encontró... Amigo, esa historia... No sé si saben la historia completa. No voy a comentarla. Pero solamente... solo te voy a decir... Solo vamos a convenir que es una historia muy pendeja. Es una historia. Y es decir, o sea... Brad Pitt estaba harto ahí. Y se fue con el Chino Pinto... y con Jelly, porque eran los únicos a los que no les interesaba pedirle una entrevista a estos, a Brad Pitt. Y fue, él estaba hastiado de ser lo que le tocaba, con teniendo que hacerle gracias a todo el mundo. Total. O sea, yo no, o sea, la gente se vuelve insana con y eso. Y yo, pues, haga lo que les dé la gana, imbéciles. No me interesa tres vergas. Es mi amiga, la voy a defender hasta el final. Y eso lo deben, ustedes lo deben aprender, ¿me entienden? Dice que se metieron un tribilín. Chino Pinto, Brad Pitt y Eli Reate. Salieron los Gremlins. Claro. Brad Pitt, te preguntan si el Brad Pitt de yo soy. Yo soy Brad Pitt. No, el real, amigos, el real. Sí, yo, o sea, en algún momento también he conversado acá sobre, por ejemplo, el caso de los chicos de Hablando Huevada, ¿no? Sí. Es tal el compromiso que tienen con la cantidad de éxito y dinero que tienen, que no paran de trabajar. O sea, es agotador. Yo quiero en realidad vivir. No sé, tengo 47 años, quiero hacer cosas que no sean solo trabajar. En realidad, lo que yo pienso es que el objetivo no puede ser solo trabajar. Tal cual. ¿Me entiendes? Que estás equivocado, mano. El objetivo es vivir. Y por otro lado, para de nuevo no, ya soltar el tema. Acabo de ir el domingo pasado a ver la obra La Tribu en el Teatro Nos, en el eso está por sí, al costado del Centro Cultural La Católica, ya. Y se las recomiendo. Es una comedia excelente sobre una familia disfuncional, con Jelly Reategui, que está triunfando en el Nos, con Nicolás Galindo, con Carlos Carlín, con Oscar Mesa, Alejandra Guerra, grandes actores. Es una comedia buenísima, es una comedia inteligente y está para todos. Así, cuando la gente quiere vacilarse así como con una buena comedia, ahí la puede está. Pasar bien. Está Jelly ahí dando la cara y ya. Listo. Ya saben que todos tienen esa invitación hecha por claro, Pablo. Claro, buenaza la serie. La te obra. Divertiste. He ido a ver tres obras este año que acaba de pasar. No tenía tanto tiempo. Y esa yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Es un vacilón. Gonzalo Polar pregunta, ¿quién dirige? Dirige Bruno Ascenso. Epa. Escrita por... No. Yo ahí sí. Esta vez dije... En el teatro sí es. Ya. No, pero además, más que en el teatro sí es... En esta obra sí es. Epa. ¿Me entiendes? Y también pienso un montón de cosas que hablamos, ¿ah? Acá en la. Pienso mucho en el tiempo que uno necesita en una semi-industria con el Perú para poder foguearse en algunas artes que son tan difíciles de practicar. ¿Cuántas obras de teatro tengo yo para practicar? ¿Cuántas películas tengo yo para practicar? Y además acá la dice: mira, Bruno Ascenso es el enemigo del cine, pero no es el enemigo del teatro. Concha tu madre. Mira. No, es que no es ese. No, es que... el enemigo del cine. Tío. Los aprecio. A todo el fandom, ¿eh? Los aprecio porque me hacen hablar. No la ve. No la vayan. No vayan. Mira, acá. No, acá está Omar. Muy bien. Yo le escribí a Bruno. A Bruno, le escribí. Omar 1901 dice. Fui a ver la tribu, pero no le gustó el final. Pero, ok, buena observación. Ajá. Me interesa porque significa que es buena, o sea, le ha gustado. Sí. Tú puedes tener un apunte sobre el final, el inicio, qué sé yo. Pero no es una mala observación. Claro. Porque tiene una forma de rematar que es más bien
que no es explosiva, como en el caso, como hacíamos en Perú, jaja, Carlos, Cristian y yo, ¿no? No es explosiva, sino es más, más baja, ¿no? Más aleccionadora. Y puede ser que puede ser que la opinión de él tenga razón. Yo creo que para algunos no, no revienta al final, pero la obra está claro, muy bien hecha. Me parece chévere que haya opinado así. Maña, qué cool. ¿Cuándo la fuiste a ver? ¿Esta última semana? Sí, buenas. Anda. O sea, todavía está en una temporada larga. Así es. No, me ve Bruno Ascenso, me pega. No, anda, yo te invito. Avísame, ¿ah? Yeah. Yo te voy a entrar. Quiero que vayas y vengas para que me digas, lo he comprobado. Eso va a ser interesante. Escúchame, y si no te gusta también, adelante, esté en la tribuna. ¿Bruno Pinasco, Bruno Ascenso o Bruno Dar? ¿Cuál es tu Bruno para ti? Como actor, Bruno Dar es el más bravo, ¿no? Ya. ¿Como conductor? Obviamente Bruno Pinasco. ¿Y Bruno Ascenso? Como director de teatro. Epa. Sí, sí. Kirby dice ya, pero ¿contarás lo de Brad Pitt o no? Sí, le preguntó a Brad Pitt si conocía a Brad Pitt. Gran momento. Sí, gran momento, ¿ah? Gran momento. Ojalá un día venga Yeli y nos pueda contar más detalles de esas cosas. ¿Tienes por ahí el gremio de mis amigos actores, no con Yeli, porque no he conversado sobre ti con Yeli? Sí, claro. Sí, claro. Creo que sí, yo no sabía, bro. Pero está bien. No me parece nada mal. Está bien. Sí, yo creo que... Lo que pasa es que, amigo, yo siempre digo, yo nunca digo algo mal de una persona en particular, pero si algo no me gusta, yo lo voy a decir. Me parece lo más chévere. Pero siento que eso no es, esa crítica no es del todo recibida por todos. Pero no todos. Los actores somos dramáticos, amigos. Hay gente que la recibe de una manera cuando están en Hamlet, y hay veces que la recibe cuando estás en teatro, del teatro, y te ríes. Y yo te digo además que he formado buena amistad y buena relación con muchos actores. Claro. A pesar de que un momento los he criticado o tal. Es que somos insoportables, amigo. Creo que porque hemos trasladado ese tipo de cosas o de alguna manera se han trascendido ese tipo de cosas, ¿no? Sí, me pareció hermoso ver a Alicia conversando con ustedes porque, por ejemplo, cuando yo estuve con ella me dijo, dile Orozco. Y yo le dije, claro. Pero no, el programa. Pero no solo eso, sino que además vino y nos llevamos muy bien. Y sentí que hubo una química muy chévere en el programa. La gente pidió como loca que venga más veces y creo que eso fue chévere, ¿no? Es una chica inteligente, es hermosa. Sí, claro. Además no reniega de su pituquismo, se ríe, lo comparte. ¿Sabes qué es lo chévere? La honestidad. Por ejemplo, en la misma Denise Dibos, que el Perú la conoce y la quiere y quizás sería un icono de rubia. Cuando se pone sincera es... Claro. Sí, en realidad, es una madre de familia más, es una mujer trabajadora más, se saca la mugre, te cae bien, te cae mal. No. Pero a ti me llama la atención, ¿te sorprendió que yo genere anticuerpos en algunos actores? No, lo que pasa es que, Orozco, yo no lo sabía. Ah, ya, pero no te puedo haber sorprendido. No, pero no lo sabía, pero me llama... Porque así como me llamó la atención de que varios hombres mayores me están hablando tan repetidamente sobre la era del cine, me llamaba la atención gratamente, y me llamó la atención que algunos actores digan, ese es Carlos Orozco, ha dicho que tal cosa y tal cosa. Claro. ¿No? Entonces yo, ¿qué ha dicho? Monstruo. Sí, entonces no sé, yo igual creo que nosotros dos sabemos conversar las cosas. Sí. Entonces podemos decirnos cosas que son difíciles, las podemos decir. ¿Me entiendes? Entonces se puede transmitir, se puede entender, se pueden entender puntos de vista. Eso me parece lo rico. Sí, y claro, por ejemplo, esas cosas pasaban también cuando vino Gabriel Calvo. Claro. Mucha gente me decía a mí, no le den espacio, no sé cuánto, que esto, no, que el otro. Pero eran unas conversaciones muy civilizadas. Y además Gabriel tiene un gran talento para hincar las conversaciones. Sí, incluso. sí. Hincar y hacer que la gente... Como 100 gramitos de imprudencia. Sí, claro. A veces necesaria, ¿no? Sí. A veces necesaria. Pero ¿no? Tienes tu olfato, conozco, ¿ah? Tengo un olfato. Me parece interesante que tengas tu perspectiva de periodista, porque me parece que la tienes y que es muy rica, y que yo no deje mi perspectiva de actor. Eso me parece, sí, claro, lo mejor. Igual y yo no soy un periodista. Yo me formé como publicista, pero esto yo me identifico más como un pajero. No, pero tú... Yo soy un pajero en internet. Tu olfato es un pajero periodístico. Sí, te la doy. Sí, te la doy, ¿sí te la o no? Te la doy, sí. Claro. Sí. Pero es un talento, o sea, sí, por lo menos la virtud desde afuera se nota. Amigo, te agradezco tus claro, palabras. Claro, claro. Agradezco tu gentileza. Pero es que eso da confianza, Orozco.
da confianza. O sea, cuando tú hablas con gente que también está en el medio, pero que no son actores como, como toda mi, mi selección, este, son más fríos para evaluarlo, ¿no? Y les interesa. Y por eso te he dicho que un montón de hombres me lo me hablan. Es, me sorprendió. Y como que hay un, como, un crédito a las entrevistas o al, al trabajo que has hecho en tu página. Creo que... Gracias. Yo lo recibí así. Yo mido algunas cosas... Ya que la gente de, lo que está diciendo, ya cáchense, dice. No, la ya gente, ahorita. Por favor. Ya ahorita, pero todavía... No, pero sí. El gran chef familiar. Para todos los familiares. Nunca llego con mis politos de cannabis al gran chef. No, no. Amigo, es familiar. Respect, respect. Es familiar. Eso es oro. Es familiar. Respect, respect. Siempre con respeto, claro, comprensión, cariño, claro, y ternura. Eso me parece. Y eso que lo del Damián o Rodrigo Sánchez a veces me decían, oye, esta hierba es buena, hierba buena. Yo no he caído, no he pisado el palito. No has pisado el palito. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué tipo de entretenido, divertido también es Damián Ode? Una persona con la cual también yo podría estar en diferentes orillas políticamente. Es un tipo encantador, es muy trabajador. Es muy veloz, pero es enfermamente trabajador. Sí. Ya creo que ya... Esa es la patología del trabajo. Acá Pieritos dice, yo mismo odiaba a Orozco hace unos años y ahora soy rollover. Ya cáchense. Pero gente, por favor, ¿no? La gente siempre cierra con su polvi. Sí, siempre, siempre, siempre. Acá Networker también dice, necesito una asesoría canábica de Pablo. Bueno, oye, escríbanme, de verdad. Sí, hay claro. Gente que me... Además, Pablo tiene un programa especializado. Sí, sí, pero escríbanme porque a veces hay gente que quiere saber sobre gotas. Incluso hay gente que quiere saber sobre su primera vez fumando un porrillo y a veces están asustados y dicen, oye, obvio, mi novia y yo queremos probar. Y uno quizás les puede dar un consejo de claro, que pueden tener al costado para que y se no, tenga no se vayan a meter cualquier rama claro, de cochina. Claro, para que tengan una bonita experiencia, amigos. De eso se trata. Martín Atuncar dice, queremos al Rorro de ahora, no el de antes. ¿Qué, qué quieres que te diga? Yo me siento ahora muy feliz, amigo. No, no es que antes no me sienta feliz, pero a veces... Creo ¿a qué que, se refieren? Supongo que a mis etapas anteriores en Moloco Podcast. Que eras más feroz. No, sino que... Lo que pasa es que en un momento... Qué loco, porque no suelo tocar esos temas. Pero ya que estamos en esta apertura... Y creo que lo pensé. No es que yo sea infeliz. ¿Cómo voy a ser infeliz en un proyecto que yo mismo creé? Claro, y claro, tal, lo empujamos. Pero en un momento ya uno dice, yo ya quiero otra etapa, ¿no? Quiero hacer otras cosas, tengo otras ideas en mi cabeza. Y ahora tengo la felicidad de que lo que alguna vez fueron ideas en mi cabeza, las estoy remando, claro, hoy en día, claro. Y con el gusto de que podamos crecer. Y que, no sé, lo que empezó un programa mediodía, que Lucho guerreamos 900 espectadores o hasta menos a veces, claro, al mediodía. Se fue creciendo y hoy tenemos esto, claro, tenemos lo sólido, demás mediodía y vamos a hacer otro estudio de repente en abril. Y esas cositas, claro, obviamente me tienen feliz. ¿Cómo no me van pero a tener cómo no feliz? Vas a estar orgulloso, obvio, de armar eso? O sea, sí, creo que por ejemplo, en mi caso, que recién empezaba con La Ola Verde y andaba preguntando, observamos proyectos exitosos. Como es de tan simple como tener este brazo, ¿no? Claro. Y yo trabajo con... A mí me gusta trabajar con alumnos, con estudiantes. Me gusta trabajar amateur porque me gusta entender cuál es la logística, ¿no? Y empezamos a observar pequeñas cosas. Oye, tienen cuatro micrófonos. Oye, tienen una cámara con un sistema. Y aprendemos. Y, o sea, a mí me parece fascinante. Me gusta trabajar de esa manera. Entonces, claro, observamos... Yo soy así, igualito. Observamos desde el comienzo los procesos. Yo soy un enfermo. A mí me encanta esto, amigo. Entonces, yo literalmente, mi novia sabe que lo primero que yo hago al abrir los ojos es ver estas huevas. Maña. O sea, yo abro los ojos y me levanto y prendo la compu y de frente veo cosas, las cosas que estoy viendo, no sé, en Estados Unidos, sí, en Brasil, sí, en Argentina, y estoy, lo sintonizo para ver qué nuevo están sacando, van a hacer nuevos lanzamientos, qué sé yo, y estoy atento y busco, y a mis amigos que son audiovisuales, que son capazos, algunos de, un saludo para Istaf, por ejemplo, Istaf, que es un capo audiovisual, yo le tomo un pantallazo de la cámara que están usando. Istaf, ¿qué cámara es esta? Y fue él me busca y yo digo, a ver cuánto cuesta, puta, cuánto salen cuotas. Man, ya, ¿y claro, cómo la conectan? ¿Y cómo se conectará esta huevada? ¿Y claro, por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y él ya, y me tienen harto, a veces ni me contestan porque los tengo harto, pero yo es la forma del claro, investigador contemporáneo. Claro, sí, me entiendes. De ahí paro y bajo a cortar mi papaya y hago el desayuno para claro, mí y para mi pareja. Claro, y, claro, pero ya estás se armando. Dice, ahora se dice pareja. Ahora se dice pareja, es más amplio. No, se dice vínculo afectivo también. No, ¿qué vas a decir? No, horrible, no, mi bueno, vínculo afectivo. No, yo hola, te digo, te presento tengo cinco días con mi vínculo. A mi vinculito. Mi vinculito. De cariño. Mi vinculito. Hala, mi vínculo.
No, mi vinculo. No, mi vinculito. Mi vinculo con ella. Sí. No, no, es otra época, amigo. Es otra época. Gonzalo Polar cuenta una cosa, me dice: a Orozco le pica el culo. Me encanta, nunca había escuchado. Pensé que Gonzalo Polar no hablaba así. No pensás que se refería, no, de esa manera. Gonzalo Polar dice: Orozco le pica el culo, hiperactivo total. Una vez vino a mi estudio, compusimos una cumbia y se largó. Es cierto. Y tengo que volver. Y tengo que volver también. Un saludo para Gonzalo. Es la actitud. Sí, he estado sin tiempo últimamente porque he estado con varias reuniones que no me ha permitido, digamos, merodear más en mi prolongada y fructuosa amistad con Gonzalo, que además también está muy ocupado últimamente perteneciendo a la gira que su papi, su Mickey, su churro, su rey, Christian Meyer. Ah, ¿verdad? Lo van a tocar ahora en Reactívate también. Ah, mira. Sí. Total. Mira, Maya. No, y hay un momento donde tocan esta canción que tú has interpretado, Gonzalo, varias veces. Pero, o has hecho sus veces de saxo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero Gonzalo tiene esta versión de Nadie Sabe, de Christian Meyer, donde en el videoclip Christian Meyer salía como desnudo, ¿te acuerdas? Ah. Tapándose el pihuicho con una sábana. Ah, sí, 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 sí. Y ahí Gonzalo sale y hacen un teteo con Christian Meyer. Lindo. ¿Sale Calatis? No, que ya no estaban para eso. Ya son mayores. Pero o sea, hacen un teteo loco. Bien, un teteo. Hacen un teteo loco. Nos estamos poniendo un poco emocionales de repente, gente, porque son los últimos episodios de la era del cine. Así es, ahora. Amigos. Bueno. Así es, va, pero eso no significa el fin, sino el comienzo. Tuvimos algunos hitos también, como transmitimos los Oscars, amigo. Sí, es increíble. Con Chuiman. Con Chuiman, ¿verdad? Vino Chuiman. Qué buen tipo. Chuiman era un tipo docto en cine. Sí, pero además con criterio. Con criterio. Una cosa es manejar información y otra cosa es saber elegir también de la información que, totalmente, ¿no?, que tiene, ¿no? Muy, muy interesante sus puntos de vista. Totalmente. Vaya. Y también estuvo el doctor Aliaga, un conocedor de... Ese sabe toda, ¿no? Del bagaje erótico también. Sí. Sabe toda, ¿sabes? Y creo que no hubo mayores sorpresas aquella jornada cinematográfica, no, digamos. Ya. Oppenheimer, no, Cillian, claro, Murphy. Dice, ¿escuchaste lo de Bradley Cooper? Epa, ¿qué pasó? Que él estaba muy convencido que él se llevara el Oscar a... Pero que no vio lo... O sea, tú sí sabes. No vio las apuestas. O sea, él se sentía, supongo que cuando eres tan hermoso no ves tanta gente, si no estás viendo lo tuyo, es el síndrome de Mel Gibson. Y él solo se veía a él y el gran trabajo y el gran esfuerzo que había hecho él. Y además era productor, era director, era el actor, era el hombre del café, el que le metía el dedo. Y dijo que se preparó como años. Claro, entonces él ha jugado todas sus cartas a ganador. Claro. Y Cillian Murphy creo que ensayó 6 meses para... Pero 6 meses intensos, ¿ah? Sí, sí, pero es una película, o sea, es que Bradley Cooper debe haber sentido que él ha hecho el trabajo que nadie ha hecho. Claro. En cambio, en el caso de Cillian Murphy, la película es de Nolan. Total. Y ahí es Bradley Cooper contra Nolan, anda pues, amigo, anda. Eso no es, no le vas a, no tienen la muñeca para llegar a esos niveles. ¿Qué cosa pintará para lo que viene ahora? Me da curiosidad. ¿Qué cosa para en producciones? Año, para este año, en producciones. ¿Cuáles son las grandes... Me gusta este tema. Los grandes proyectos. Films para el 2024. Uy, qué rico, ¿no? Qué bien, ¿ah? Los grandes films para 2024 que se vienen o que podrían desatar... la curiosidad del respetable. Exacto, me gusta. La curiosidad respetable. Acá tengo justamente una... Por favor. Unas listitas que aparecen por ahí. Vamos a ver qué cosas tenemos, porque hay de todo. Hay Natalie Portman regresando. Mira, hay una lista de películas. Ahora te las voy a comentar. Sí, mi amor 4, dicen. El despecho se llama. Por ejemplo, está el regreso de Richard Linklater. ¿Te acuerdas de Richard Linklater? No. Linklater es el de Before Sunset, Before Sunrise. Un galán. Estas películas con, sí, sí, con sí, Ethan Hawke y Julie Delpy. Sí, sí, que sí. Se enamoran. En y tres tal. Partes, ¿no es cierto? Exacto. Ya regresa él con una película que se llama Merrily Will Roll Along. Hay un proyecto de Fórmula 1. Hay un Frankenstein de Guillermo del Toro. ¡Oh! Esa pinta muy bien. Guillermo del Toro va a ser un Frankenstein.
Juror 2, que es una película de Clint Eastwood, que la ha estado preparando, la ha estado... Difícil, Clint Eastwood, ¿ah? Se encamina, no sé si se estrena este año, pero en todo caso se está grabando este año. Ant, la película de lo nuevo de Yorgos Lanthimos. ¡Ah! Epa, lo nuevo de Yorgos Lanthimos. Pero ese es un proyecto que ya tiene un tiempo, o sea, eso no lo ¿seguro? Puede... Qué loco este brother. Es decir, la industria se mueve así. Pero además, es la potencia de la industria. Total. Es que tú haces solo tu parte del trabajo y hay unos monstruos haciendo todo lo que tú no puedes exactamente. Hacer. Exactamente. Eso es industria. Ahora, bueno, se viene también lo nuevo de El Señor de los Anillos. De Peter Jackson. No, de lo nuevo de El Planeta de los Simios. Kingdom. Ah, verdad. Van a hacer la nueva película. ¿He visto el trailer? Sí, van a hacer la nueva película. Sí. En el cine, ya está. Guapo el tráiler. Sí. Después viene también... bueno, está viene lo nuevo de Mad Max, Furiosa. Ah, ya, el ya, Mad ya, Max, ya. La mujer. Protagonizada por una mujer. ¿Y con Charlize? No, ya no es Charlize Theron. Es la otra comadre. ¿Cómo se llama la otra comadrita? La que está en todas... La que es al nació en Argentina. Claro. Anna Taylor-Smith, puede ser. Anna Taylor-Joy. Sí. Ahí que Anna Taylor-Joy. Coge la mujer de moda. Ah, también se vienen los nuevos proyectos, por supuesto, de la peruana. De la peruana, me dijiste. Isabela Merced. Que ha sido, ha estado en esta película del universo Spider-Man, Madame Web. Qué bien posicionada. Va a estar en la nueva película de Superman. Uf. Y ahora, encima, estrena, y ya estrena prontito, okay. Que sale este año, la nueva película de Alien, Romulus. No, ¿y quién dirige eso? Puta, no tengo la dirección. A ver, ahora te digo quién dirige. Pero actúa la peruana Isabela Merced. Yo confío en todos los nuevos directores, amigo. La camada de directores que ha salido. Alien Romulus la dirige director Federico Álvarez. Latino, amigo. Ah, pero ¿quién es? ¿De qué viene? Mira, viene a dirigir películas así como... Es uruguayo, de Montevideo. Es que... Maña, me cagaron, ¿eh? Es que Sudamérica ha dado... Bueno, habla hispana ha dado el cachetadón con lo del trío, el tridente mexicano. Pero también venimos de la Sociedad de la Nieve. Y del el trabajo que ha estado haciendo Argentina y Chile. Argentina y Chile también. Han estado soltando... Ahorita Argentina está botando material loquísimo. Ah, claro. Para recomendar una película. Epa. Argentina, El Ángel. Si alguien puede ver Ángel de Argentina, la historia de un ladrón rubio que se parece a... Se viste de Marilyn Monroe. También viene A Quiet Place. ¿Y eso de...? Que es una precuela de una película que también fue muy famosa, A Quiet Place, una precuela. Viene también Deadpool 3. Mm. ¿Algo de Wes Anderson no viene? Debe ser. Bueno, él acaba de ganar el Oscar, ¿te acuerdas? Pero por un cortometraje. Sí. Viene lo nuevo de Cazafantasmas. Ah, vi el trailer, sí, vi el trailer. Viene lo nuevo de Godzilla vs. Kong. Me han invitado a un estreno ahorita de... Uy. Godzilla contra alguien. Contra siempre se pelea Godzilla. Hay uno nuevo de... Pleitisto. Viene uno nuevo, una nueva película de Garfield. Ya, eso también lo había escuchado. Seguramente va a romper acá. O sea, ¿te acuerdas que estábamos... No sé si lo comenté con Uke, pero te lo comento acá. Qué barbaridad la cantidad de gente que metió lo nuevo de Kung Fu Panda. ¿Ah, sí? Solo en un día, solo en un jueves, metió 70.000 personas. 70.000 personas, un día. Y quería ver si era un fenómeno, digamos, atípico. No, en Perú, a las Kung Fu Panda reventaron todas. Todas. ¿Y es mundial, es regional? Esta particularmente es una locura porque es la de más de todos los tiempos. Pero Kung Fu Panda, la anterior, llevó 30.000, la anterior... El primer día. 40.000, la anterior 30.000, el primer día. Qué bárbaro. Viene Bad Boys 4. ¿Quién? ¿Qué? Bad Boys 4. Bad Boys. Esa de Bad Boys es la de con Will Smith y el otro comediante. Ah, ya. Con Martin Lawrence, claro. Después viene Gru, mi villano favorito 4. Bueno, acá está Alien 7. Son blockbusters de anime, son... Alien 7, la que es con Isabela Merced, dicen que la película la vio Ridley Scott. Ok. Y dijo, puta, me quedé boquiabierto. Ahí está, ¿no? Después viene Beetlejuice 2, lo nuevo de Tim Burton. Uy, tiene sus fans, ¿ah? Sí. Que están esperando hace algunas décadas. Y con Michael Keaton como protagonista. Uy, es un actorazo ese tío. Y es Beetlejuice 2, la secuela de la mítica Beetlejuice. Claro, 1900, ¿qué? Sí. O 92, 91. Viene una nueva de Transformers. ¿A dónde? En Cuelap. En Cuela, ojalá. En Chachapoyas. Viene Saw, el juego del miedo 11. Qué bestia esa película. Ah, el Joker 2.
Ah, y es con que, no es con Phoenix. Sí, es con Joaquín Phoenix, ¿sí? Y con Lady Gaga y sigue dirigiendo Todd Phillips. Todavía no le creo, ¿sabes? No. No, para mí. De repente en esta te comienza. O sea, viene el Venom 3 también. Gladiador 2. Uy. La secuela del Gladiador antaño. ¿Con quién? ¿Con quién? Esta es con. Es un chivolo. Es la historia de ese chivolo. Oh, ese es un pelón, amigo. Gladiador 2, amigo. Pero la 1 es un pelón. Es buenísimo. Ah, man, ya viene una nueva del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, la guerra de los Rohirrim. De los Rohirrim, esos son de mi pueblo. De los rojos. Esos son de mi pueblo. Los Rohirrim contra los de Rohirrim. Ah, y viene esta nueva, la nueva película de Karate Kid, que tiene una curiosidad. Tú sabes que en un momento hicieron una nueva película de Karate Kid, pero con Jackie Chan de maestro. Y con el hijo de Will Smith, en ese momento chibolito, Jaden Smith. Karate Kid 4. Era una vuelta así, ya bueno, ahora están juntando a Jackie Chan con Ralph Macchio. Y este es lo nuevo de Karate Kid. Después viene una nueva película. Karate Kid de Onanistics. De Onanistics. Después viene, de Onanistics. Viene una nueva película que es Mufasa. Esta es la película de Chavito. Uy, uy, de Rey León. Sí, pero en live action, carne, ¿no? Ah, ok. Entonces, Sonic Mufasa, 3. Perdón, Mufasa es el malo, ¿no es cierto? Sí, era Mufasa el malo, ¿no? No, Mufasa no, es el papá de Simba. Ah, Mufasa es el papá. ¿El papá de Simba o de...? Bueno, sí. Sonic 3, la película. Ya, ese le gusta a mi hija. Nosferatu, van a hacer una película de Nosferatu también. Uy, ¿quién dirige eso? Robert Eggers. Mm. Después viene una nueva película de... un reboot de El Cuervo. La película, bueno, de aquella vez que falleció murió Brandon Lee. Brandon Lee. Sí, después... Gran soundtrack, ¿ah? Un clásico de soundtracks. Sí. Y viene Mean Girls. Bueno, la clásica Mean Girls va a tener una... Bueno, las chicas les encanta. O sea, cuando doy talleres para adolescentes... Te hablan de... Todos son unos fanáticos de Mean Girls. Ah, y viene lo nuevo de Michael Mann. Y eso es... Ferrari, se llama. Con, ¿tú sabes Adam, que Driver, Michael... y, con Adam Driver y Penélope Cruz... Mira. Viene Michael Ferrari. Mann hizo la precuela de El Silencio de los Inocentes. Man, ya me cagaste. A mí me encanta una de las películas de Michael Mann. Es una de mis películas favoritas. Está el póster allá en la pared. Estoy hablando de Heat. Sí, ahí se ve. ¿Ves a Shakira? Sí. Ya, al lado de Shakira está el perrito underdog. A la derecha. Claro, ahí está Heat. Sí. Lo daban en el cable, bro. Puta, a mí Heat me encanta. Naranja. Gente que no ha podido ver Heat, vayan a buscar Heat. Además, Fuego contra Fuego le pusieron en castellano. Heat, brother, de Michael Mann. Val es con Kilmer, güey. Val Kilmer en su prime. En su prime. Está Robert De Niro. Son todos los... Al Pacino. Dream Team, bro. Dream Team. Además hacen un pelón. Es para un la pelón. Gente, para la gente que le gusta mucho, por ejemplo, Batman, la del Joker, la de Nolan. Esa película, el Batman de Nolan, con el Joker, con Heath Ledger, es una pela que Nolan confiesa que tomó de base Heat. Y que él... le gustaba tanto Heat que, y de hecho, si te das cuenta, hay unos cosas similes muy pendejas, amigo. No recuerdo exactamente Heat, lo que recuerdo es que también llegó en Heat, De Niro interpreta a un ladrón, pero un ladrón sí, pero así, es mente época, maestra de ladrón. Es una época que De Niro y Pacino hacían muchas películas como de policiales. Exactamente. De extraordinarias. Pacino interpreta a un detective. Y bueno, Val Kilmer es uno de estos chicos que pertenece a la banda de Niro, pero es una banda de asaltantes organizado y tal. De verdad, es un pelón, güey. Parecen películas influenciadas por Scorsese, bro. Y además es una pela, amigo, es cinearte también. O sea, esa va desde que tú ves Heat, el primer plano inolvidable es una estación de tren lleno de neblina. Siguiente encuadre, los pies de De Niro. Es una pela del coche. Voy a ir, o sea, de aquí salgo. Y seguramente si has visto. Salgo a ver, ¿eh? Si has visto Heat, te acordarás de la mítica escena de Heat, que es una escena en este juego de policías y ladrones. En un momento, el personaje de De Niro y Pacino, que se buscaban a muerte, toman un café. Sí. Se detienen a tomar un café donde nunca hay un plano correspondiente, es decir, un plano en el cual se ve a los dos. Siempre solo se ve a uno, se le ve a dos, se ve uno, se ve a dos. Y es un diálogo maestro que en ese momento, además, cuenta detrás de cámaras que se grabó en una, que era difícil grabar con De Niro porque a De Niro le encanta hacer chistes. Y claro, el otro también. Y sabiendo que Pacino y De Niro son compadres de muchos años. De todo el tiempo. Sí, entonces, puta, son huevones que se leen demasiado bien. Ellos son dueños, creo que, del Festival de Tribeca.
Así, ellos, me cagaste. Claro, ellos promueven. Es que es una época muy, muy de mucha producción de este par. O sea, la gente los quería. Scorsese los inmortalizó. Sergio claro. Leone los inmortalizó. La gente quería verlos juntos en Policiales. Y funcionaban. Funcionaban. Y se hicieron muchas películas muy buenas en esta época. Hay una pregunta. Además, Val Kilmer, brother. Sí. Es un actor excepcional. Hay un documental ahora de Kilmer. ¿Lo viste? Sí. Que sale Kilmer con porque este aparato. Kilmer le dio un cáncer en la garganta. La garganta no y tal, hablar. No puede hablar. Increíble. Vi el documental. Me cagó. Buenísimo. Para eso me sorprendió cómo Kilmer era tan aficionado a esta huevada que él grababa todas sus huevadas. Todo. Tenía mucho material audiovisual. Sí. Acá preguntan, te hacen una pregunta, Pablo, que me gustaría trasladarla. Pablo, ¿qué opinas del juego de Latina de traer series chilenas y versionarlas aquí? Creo que es un tema sobre presupuestos. O sea, es mucho más barato trabajar con, o sea, tener un presupuesto chileno, traerlo acá al Perú y le sale más barato grabar acá. Pero además... Y además es más negocio porque luego la versión de acá la estrenan allá también. Sí, y pero además hace mucho tiempo que hay mucho realizador audiovisual, chileno acá en el Perú, o sea, epa. Sí, porque te los has topado en producciones. Claro, yo, o sea, mis compañeros cuando trabajamos, el sonista es el chileno, el no sé, el de foto es el chileno, el otro es el pato, el chileno, el no, o sea. ¿Y venezolanos no hay? Te estoy hablando de prepandemia, o sea, prepandemia. Pero ahora, pero por ejemplo, mucho chileno. Ahora en el audiovisual no. ¿En el Gran Chef te has topado un venezolano? En el equipo técnico. Digamos. No, Penchapa Tumoni sí hay, el Chamo. Chileno. Hay. No, ya no. Manja. En audiovisual, te estoy hablando. Claro. Vinieron a publicidad y a cine, concretamente. Muchos, muy buenos sonistas. Publicistas también. Gente, sí, eso, vinieron muchos publicistas. Acá Leo deja una buena data, claro, hace un buen apunte que dice: en Hit sale una jovencísima Natalie Portman. Claro. Que además estaba de moda. Sí, claro. Era puta, la diosa. Hit, bueno, me encanta Hit. Sale también Machete, el tío Machete. ¿Cómo se llama Machete? Qué clásico. Machete es Machete es Machete, pero. Machete, pero ¿cómo se llama? Dani Trejo. ¿Dani Trejo se llama? Sí, Dani Trejo se llama. Ese es su verdadero nombre. Maña, parece pero, nombre tío, de puta, cómico ambulante. Hit me encanta, bro. Mi top 5. Voy a ver hoy día Hit, ¿eh? Me cago. Top 5 de película. Está, si no me equivoco, está en Amazon o medios alternativos. Otra película buenaza, El Fugitivo. Con Harrison Ford. Sí, bro. Claro. Pelo y con Jake Curtis. No, ese es con ¿cómo con se llama? Jamie Lee. Mi tío, no. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, exacto. Tommy Lee Jones. Exacto. El papá de Jamie Lee Curtis. Que basada en la serie Blanco y Negro, El Fugitivo. Que para los entendidos la pasaban por las noches en TNP, aquella vez en Televisión Nacional del Perú. Sí. Pasaba El Fugitivo, la versión de los 60s. Sí, bueno, Bedoya. Ajá. Bedoya y ¿quién más? Bedoya, sí, está en Star Plus también, chévere. Siempre era una película que se analizaba en las clases de El Bedoya. Fugitivo. El Fugitivo. Ah, man, ya dicen que en ese momento Natalie Portman había puesto de moda porque venía de estar en León. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Y de hecho, era la diosa de los policiales. Y de hecho también Val Kilmer la rompe tanto en Hit haciendo una pela donde además se muestra un lado encantador, claro, atlético, etc. Que lo que chapa después de Hit es Batman. Después de Hit... Sí, Batman. Val Kilmer se vuelve Batman. Y de por ahí está, en esa época hace Jim Morrison en Dadores con Oliver Stone. No, la recontra rompe, amigo. Los 90, Val Kilmer demuestra que es churrísimo y un actorazo. Es el Christian Bale de la época. Te la ¿no doy. Es cierto? 100%, claro, 100%. Claro, es más, te diría poco reconocido en ese momento, ¿sí?, por la academia, sí, por sí, esto. Sí. Pero no me sorprende, mira, en el momento Hit no es nominada. Brother, es más, chiquillo trabajando con lo más grande. Hit, 20 años después, los premios Oscar le dan un honorífico a Hit y a Michael Mann, ya hacen un conversatorio y todo. Maña, y en su momento ni siquiera fue considerada en la categoría de mejor película. Es que habían demasiada producción de ese tipo. Ese es el año de, en el año de Hit no estaba en la nominación, me parece. Fuerte. Bueno, creo que además Kilmer es hijo de la industria, o sea, sus papás estaban ahí, creo que sale en el documental, ¿no? Pero no eran... Es no, del barrio. Pero no tenían, digamos, grandes puestos, eran como... No, claro, pero creo era fácil relacionarse con claro, los castings, creo llegar que era, a, claro, a Hollywood no era una cosa tan imposible. Encima tenía un hijo churro que actuaba de la sí, puta madre. Ya. Claro. Hay una pela de Kilmer donde actúa junto a Mira Sorvino, hace de ciego. Buena ¿cómo se también llama? Por favor, que diga el nombre. Uy, tu chat, Luchito. Una que me encanta de Kilmer. Puta, Kilmer noventero, es tío, un me encanta. Actorazo, hermano. La gente seguramente la ha visto porque la pasaban en la tele también, que es El Santo.
Uy, sí. The Saint. Sí, The Saint. Porque también venía de una serie antigua y Kilmer hace del santo, que es este personaje que tenía la capacidad de ser una suerte de maestro del disfraz. Sí. Y además de camuflarse como una suerte de espía. Sí. Incluso se va a Rusia a hacer una misión. Puta, tío. Y incluso, dato curioso, en un momento siempre que se disfrazaba tomaba el nombre de un santo, por eso era el santo. Sí. Y en un momento se identifica como San Martín de Porres. ¡No! Martín de Porres, no, se dice. ¿De verdad? Sí, claro, claro. Man, ya, datazo, ¿eh? Datazo. Y la coprotagónico es una chica que era la Elizabeth Shue. Ni idea. Elizabeth Shue es el interés romántico de Daniela Russo. En Karate Kid, la chica de Karate Kid. La rubia. La rubia de Karate Kid. Inolvidable. Claro. Inolvidable. Uf. Tom Sizemore y John Boyd también son parte de Heat, claro. John Boyd, dirigido el papá de Angelina Jolie, dirigido por Lucho Llosa en tu Anaconda. Amigo. Mi amado Lucho. Tu amado Lucho lo dirigió en Anaconda. Sí, en Anaconda. Que debe haber sido por esa época. Lo vomitó la Anaconda. Sí, claro. John Boyd es el enemigo de Anaconda, digamos, es el villano. El villano. Sí, sí, sí. Y debe haber sido por esa época. Sí, sí. Debe haber sido. Sí, el especialista. Lucho Llosa coge a esos actores, sí, digamos, más o menos en yo su prime. Yo diría que el especialista es antes de Heat. Claro. O sea, ahí estaba Sharon Stone, había hecho Bajos Instintos y todo, que son antes de esas cosas. Chavo, acá dice, perdón, Pablo, ¿la vas a ver metiéndote un Heat? Sí, voy a ver Heat metiéndome un Heat. Gran hit el tuyo. Ah, y acá dice, dato loco, Kilmer no continuó en Batman, porque Batman y Robin lo hace George Clooney, porque dice que se fue a hacer precisamente el santo. Dicen que era insoportable Kilmer. Debe ser. Ha sido una estrella. Actorazo, churrazo. Sí, olvídate, sí, todo. No olvídate. Sí, su documental es buenísimo. ¿Tú ojalá? Sí, lo hace además su hijo habla por él, porque no... Sí, 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 sí. ¿Te has topado en tu carrera actoral con churros insoportables? No. O sea, por ser galanes. No, cuando yo trabajé, por ejemplo, con con Meyer, todavía no era tan famoso, pero siempre ha sido un amable, ¿eh? Claro. Un encantador. Era, y se supone que es el churro local, ¿no? ¿Y te parece, y en cuanto, digamos, a actrices que son, digamos, las no sé cuál es el término de galán en mujeres, ¿no? Pero la rompecorazones. La más, claro, la más. Las rompecorazones del momento. Bueno, supongo que en la época que yo estaba en la televisión en Iguana, las rompecorazones habían sido Erika Vialobos, claro. Daniela Sarfati. Y si eran insoportables. Incluso Yanela Neira, ¿no? Claro. Eran las hermosas. Fiorella Cayo. Claro. Y si eran las insoportables. Es que conmigo eran las... Claro, era una amistad chévere, diferente. Pero también eran, supongo, imagínate de dónde... Todavía no existía toda la onda conera, claro. Pero eran el prototipo de pitucas también. Claro. Entonces ahí venía su hate así amarrado a algunas, algunas condiciones. Acá dice la gente, sí, Val Kilmer hace gran interpretación de Jim Morrison. Bueno, Jim también Morrison es increíble. La película de Val Kilmer con Mira Sorvino se llama A Primera Vista. Interpreta a alguien que no ve. El Príncipe del Rap, un saludo a mi cabo, el Príncipe del Rap, gracias por las tazas, mi hermano. El Príncipe del Rap instala racks, con, y es un ¿verdad? Su madre. Sí. Sale en Top Gun. Sale en Top Gun. Pero, o sea, él es Iceman. Sí. Iceman. Oye, es Top Gun. Pero, ¿les gusta Top Gun realmente? ¿Por qué la gente se fascina, tío, por esa Tarantino película? Tarantino tiene una explicación de Top Gun que la hace. ¿En qué película la hace? No me acuerdo, creo que la hace en Perros de Reserva. No. ¿En cuál? ¿Sí? O sea, es una pela donde dos personajes tarantinianos, ahorita la gente me habla, y donde el personaje de Tarantino, interpretado por sí mismo, si no me equivoco, sí. Dice que Top Gun, en realidad, el mensaje es de Top Gun, que es una película sobre el florecer gay. Porque según Tarantino, Tom Cruise es recontra gay. Y él realmente su interés romántico como que no le fluye tanto. Claro, claro. En cambio, él desde el primer momento de la pela como que se obsesiona con ganarle a Iceman, que era Val Kilmer. Y era porque verdad él ama a Iceman. Y entonces la manera en la cual su amor se consolida es cuando al final, se abrazan. Mañas como que quedan que como brothers. Brokeback Mountain. En ese momento la película se convierte en Brokeback Mountain. Claro, entonces ahí la gente dice como que en realidad Iceman era el interés romántico gay de Maverick. Eso es lo que se plantea. Recuérdenme, gente, en qué pela de Tarantino se plantea eso. Recuerdo a la gente también que hay una pela de Top Gun, hicieron una secuela que incluso también ganó unos Oscar a mejores efectos. Sí, y sí, tal. Sí, sí, sí. La hizo Tom Cruise. Sí. Y la secuela es
te diré, a juzgar después de haberla visto, las dos, mejor que la primera. Es que la primera... Y hace una aparición... Hace una aparición Val Kilmer a pesar de su condición. Ah, mira. Sí, muy, digamos, entre que... usando un poco la tecnología y los juegos de cámara para suplir el hecho de que no puede hablar. Como Star Wars, ¿no? Como Star Wars con la princesa Leia. En ese caso más bien es una recreación, holograma. Okay. En este caso es el Val Kilmer. Es el Val Kilmer actual, pero alguien lo dobla porque no tiene voz, pues. Ah, ya te entendía. Claro. Y aparece una escena muy corta, ¿no? Ahora, Tarantino es el rey de las versiones. Sí, esa secuela está en Star Plus. Tarantino es el rey de las versiones. En Perros del Depósito habla sobre el significado de la película Like a Virgin en la escena del café. Dice que en algún momento, y él explica, ¿no?, que Like a Virgin es realidad. Claro, esa sí es Perros de Reserva. Claro, ese Perro de Reserva, ¿no? Claro. Like a Virgin trata sobre una mujer que ha follado tantas veces y que se encuentra un hueón con un pene descomunal que le hace sentir Like a Virgin touch for the very first time. Que tiene usura sentido. Sí, sí. Que tiene un culo de sentido. Entonces, Tarantino, tal cual Bastardo sin Gloria, es el rey de las versiones, hermano. Es un genio, porque hacen tantos sentidos lo que dice que hasta te la crees, así sea disparatada. Pablo Pinto también dice: Val Kilmer como Jim Morrison es usuraza, pelón. Usuraza, sí. Usuraza. Sí, después también dicen: ¿acaso Lanch Pinto se suma y dice: Val Kilmer como Morrison es realmente glorioso? Glorioso, hermano. Alexis es el sueño de cualquier actor. Alexis LC te tira una pregunta: ¿algún día volverán las pelis tipo Paloma de Papel? ¿O ya estamos condenados a ver comedias románticas hasta el fin de los días? ¿Paloma de Papel? Paloma de Papel es una película de Fabricio Aguilar, si no me equivoco. Sé. Producida por Pinky, sé todo el detrás de cámara. ¿No te gustó tanto? A mí tampoco, pero creo que se refiere más a la variedad. Pero si acabamos de salir de la era de Uñaypacha, Retablo, Uyac Pirca. O sea, sí hay películas diferentes ahorita en el Perú, ¿no? Claro. Y La Isla Bonita, no sé, también ya lo nuevo de Annie Alba, claro. Que se ha vuelto la directora más prolífica del Perú. Esta vez es con protagonistas, es Andrés, Andrés Salas. Acabo de estar con él en Chapa Tu Money. Ay, el coprotagónico no me acuerdo cuál es. Que está con un bigote, Andrés, ahora por este papel. Sí, muy simpático, es muy carismático. Demasiado, es demasiado. En Jackie Brown hablan de Top Gun, dicen por ahí. Ah, bueno, era eso. En Jackie Brown. La pela es Sleep with Me, donde Tarantino habla de Top Gun. Ah, manja también. No. No hay ninguna película de Tarantino que se llame Sleep with Me. No hay ninguna. Ninguna. Es buena Doors, la peli, gringos siempre consideran mala. Buena de Doors, la peli, pero los gringos siempre la consideran mala en los rankings de pelis. Que eso es de Oliver Stone, y Oliver Stone es un polémico, si es un polémico, además es muy político. Entonces, si las tendencias políticas que él apoya son ahorita negadas, entonces él va a ser un director negado. Ah, maña, que hay un dato de Darío Robis que dice que Val Kilmer en la película de Doors grabó con su voz como Jim Morrison todas las canciones, o sea, como Luis Miguel con Diego Boneta. Sí, y como Jamie Foxx en Ray Charles. Claro. De Ray Charles, ¿no? Sí, sí. Es que ya te tienes que meter. Sí, es que... Pero visto, por ejemplo, hay un caso con este chico que interpretó la película de Elvis, la última, la que dirigió... Baz Luhrmann, claro. Curioso el dato porque el tipo se quedó en Elvis hasta ahora. Ah, dicen que no cambió la voz. O sea, la voz no la ha vuelto a... Y no solo la voz, sino entre que... El estado de estar. Exacto. Hola, Orozco. Y Diego Boneta se ha quedado en Luis Miguel también. Sí. ¿Sabes qué? Gran actor, Boneta. ¿Sabes qué? ¿Sabes que antes hizo una película? Trabajó con Tom Cruise en La Era del Rock. Sí, claro. Trabajó en Terminator también, una de esas secuelas locas de Terminator. Bien su manager, ¿ah? Porque a ese nivel ahí depende de los managers. Pero... México es el camino. Pero Isabela Merced tiene mejor manager. Pero Diego Boneta... ¿Quién estará, no? Diego Boneta es mexicano. Sí. Isabela Merced ya es gringa, ¿me entiendes? Pero hay una nota que le hacen, Isabela Merced es muy loco, porque hay una nota que le hace latina, porque dicen como niña peruana la rompe en Broadway, manjas, y van las cámaras a Broadway y se topan con una niñita, pues una chiquitita así, peruana, que es de mamá peruana y tal, hablando castellano, diciendo, sí, a mí me gusta Perú, no, mi mamá siempre peleó, y actuando. 20 años después, esa niña está en todas. Qué bestia. Pero es que se estará allá. Debe tener un agente de la puta madre, porque tú puedes estar allá también, pero
tienes que tener un agente que simplemente te meta y te mete, bro. Sí, sí. Y la buena ya más allá de eso la voy a romper en los castings, pero... Pero ha llegado también en la época, o sea, ha nacido en la época en que hay una revolución multicultural, ¿me entiendes? Porque si llegaban los 90 no le iban a coger. La revolución rubia, no. Baywatch, no. Hay sobre eso te tiro un tema. A ver, suéltale. Justo, y le doy el crédito de esto porque desde el otro día el doctor Aliaga, Daniel Lea, me la dejó pensando y le mando un abrazo porque él no se pierde la era del cine. Pero hace poco, si ubicas a Sydney Sweeney, que hemos hablado de ella muchas veces. Sí, ha salido una película romántica hace poco. Exacto, esa rubia de digamos, de pechos generosos y el tal. El estereotipo. Exacto, eso iba. Es el clásico estereotipo hollywoodense que de repente en un momento, por un periodo, pasó un segundo plano. Sí, sí. No, porque vino la latina. A partir del 2000, todo empezó con Living la Vida Loca. Ahí empezó la cosa. Y hay que agregar más gente, etcétera, sí, sí, inclusivos y tal. Pero hace poco Sydney estuvo en Saturday Night Live. ¿Sí? Sí. ¿Qué es este programa? Este increíble de comedia. Eterno. Donde han pasado además los comediantes más bravos. Todos los músicos más bestias. Hay un sketch donde interpreta a una mesera de Hooters. ¿Ya? Que Hooters es este restaurante de pechugonas. Y literalmente sale Sydney Sweeney, rubia, radiante, escotazo, short naranja apretadísimo, haciendo de rubia tonta. Ok. Y el doctor Lea me decía, men, eso realmente ya es el... Es que lo progre perdió. Siempre sabíamos que iban a perder la guerra, pero esa escena oficializó que han perdido la guerra cultural. Que los viejos valores han retornado. Sí. De repente se han limado las uñas un poco. Sí. Pero han retornado los nuevos valores. Sí, sí. Ya nuevamente dijeron, ya esto es, ya les dimos un sajiro. Aquí venimos de nuevo los anglosajones. Vamos a imponer de nuevo el deseo sexual del mundo. Es una rubia de pechos grandes. Se acabó todo. Ya no hay nada inclusivo. Que las gorditas pueden protagonizar las películas. Ya se acabó todo. A ver, yo creo que. A ver, voy a tratar de ordenar mis ideas. Yo creo que la realidad brutal la realidad de los migrantes de norte a sur en el mundo entero, que es un fenómeno mundial, hace que en realidad eso que tú dices me suena a Oppenheimer, ganador del Oscar. Que es una propaganda para hacer sentir que la... Eso es otro punto. Porque eso era el Hollywood clásico. Sí. El Hollywood clásico era una maquinaria de propaganda. Pero ese es un momento en el que Estados Unidos está perdiendo los estribos contra China. Exacto. Que la guerra la está manejando ahorita Rusia. Hay una cuestión ahorita de nuevo de Guerra Fría que se tiene que empezar, de publicidad. Y Oppenheimer, es el mayor... La mayor muestra, nadie le quita la virtud como película. O sea, es una gran película, pero era necesario que gane. ¿Viene la Tercera Guerra Mundial? Es muy, yo creo que es muy posible. Qué loco estar diciendo eso ahora, pero entre el problema. Pero qué pesados son, qué bestia, man. Viene la Tercera Guerra Mundial. ¿Y sabes? Musicaliza la polar. Y va a ser culpa de Estados Unidos, weón. O sea. Tío, el otro día veía un informe, esta guada es muy loca, ¿no? Pero, o sea, literalmente toda esta guada que pasa con Ucrania y todo eso, claro, era porque, o sea, Estados Unidos tiene la pinche gana de cada vez meter sus bases militares sus aliados, claro, cada vez más cerca a Rusia, cerca, cada vez hasta perder. Claro. Y lo mismo está haciendo en China. Todas las islitas donde están al costado de China tienen bases militares. Claro. Claro, que lo todo. Como y luego Estados Unidos sale a decir, pero ¿por qué es en su país justo donde están mis bases militares? Estás pendejo, ¿no? Eso está, ¿no?, polémico, ¿no? O sea, porque además, en realidad, a Estados Unidos le conviene que nunca pare la guerra. Porque en realidad el negocio está en seguir vendiendo armas, hermano. O sea, volvimos a los 80. Sí, claro, es un retorno extraño, ¿no? Stanley Kubrick en Doctor Love. Doctor Strange Love. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Qué loco. Así es el nombre completo. ¿No? ¿Verdad? Sí, el Doctor Strange Love. O Cómo Aprendí a No Preocuparme y Amar la Bomba. Stanley Kubrick haciendo comedia negra. ¿Peter Sellers? Peter Sellers, claro. Haciendo comedia negra. Con sus lentes. Sí, sí, sí. Volvimos a los 80, tío. Sí, sí. Kubrick, un locazo. Qué diferente su filmografía. Y ahora se viene además donde, por ejemplo, Estados Unidos quiere quitar TikTok porque es chino. ¿Estás hablando en serio? Sí, Estados Unidos va a banear TikTok.
Y China, por ejemplo, ¿tú crees que lo logre? Eso me parece. O sea, lo que se dice es que China va a banear ya baneó Google. Sí, pero por ejemplo, en China no penetra OnlyFans, no penetra Pornhub, no penetra esas locuras. Y TikTok, en teoría dicen, bueno, no, TikTok lo tienen los chinos, ya fue. ¿Lo tienen los chinos? ¿Por qué? ¿Es una empresa china? O sea, china. TikTok es china. Ah, no sabía. O sea, su origen es chino, ¿no? Una brutalidad. El CEO es de Singapur, pero ya, pues. Oye, y ese también es un datazo, ¿ah? ¿Eh? Samuco. Y Trump parece que va a ganar, sí, las elecciones. Claro. Obvio. Va a ganar, hermano. Y es más, Trump tiene una promesa, a diferencia, más onda, si quieres, antiguerra, que en el sentido de decir, no, lo que pasa es que ese don de Biden, viejo Gil, le tiembla la mano, en cambio yo me he sentado con Putin. Y me cago, y Putin es mi causa, me dice, yo paro la guerra en una llamada por teléfono. Eso dice Trump. Y es más, Trump pone su video y dice, no, yo he ido a visitar al loco este de Corea del Norte. Y yo soy el único presidente de Estados Unidos que va y se sienta con ese don. Esa es la entrada, yo soy Trump, puta, voten por mí, la concha de su madre. Vaya. ¿Quién sabe, no? ¿Qué dice Polar? Ahí dejó un mensaje Polar también. Hollywood fue el caballo de Troya cultural de la Guerra Fría. Pero claro, claro. Que yo he crecido claro, viendo Hollywood, donde el villano siempre era un ruso. Ruso. Rocky 4. Sí, tal cual. Ese es. Invasión extraterrestre. El santo. el duro de matar. Todas estas pelas. El villano siempre Rambo, terminaba siendo... La Fuerza Delta, Operación USA, todo Chuck Norris, y todas las series, ¿no? Sí. O sea, regresa el chiste. Pero ahorita el panorama es diferente, porque China está muy potente, ¿ah? ¿Eh? Y las redes sociales ya no hacen que Hollywood sea tan potente tampoco. Igual Hollywood siempre va a intentar siendo... Porque hace poco en una entrevista Putin decía esto, ¿no? Decía... A Estados Unidos le puedo parar el macho en lo que sea menos en la guerra. En los la medios, guerra, sí, de los en medios, la propaganda. En la propaganda, eso no, es una locura. Claro. Sí. Estados Unidos va a banear TikTok por sus posturas políticas favorables a Palestina en esa plataforma. Además, Estados Unidos está en todo. En donde reviente el chupo está Estados Unidos. Pues, ¿no? Y con respecto a eso, ¿eso significa que si Facebook es de Zuckerberg, entonces en Facebook es más de tendencia hacia la postura israelí? Es lo que dicen, ¿no? Maya, Facebook no pone noticias sobre... Ahí está sobre... Y claro, y las películas de Estados Unidos siempre salen el mundo. Claro. Y todo siempre pasa en Estados Unidos. En Nueva York. Todo siempre se inunda en Nueva York. Yo de chivolo preguntaba a mi mamá y me decía, mamá, ¿por qué todo pasa siempre en Estados Unidos? Sí, sí. Vienen los ovnis de Estados Unidos, vienen extraterrestres de Estados Unidos. Sí. Vienen, todo pasa en Estados Unidos. Sí, sí, sí. El día de la independencia, la nave nodriza en Estados Unidos. Vi invasión extraterrestre en Estados Unidos. Pues la guerra de los mundos en fucking Estados Unidos. Sí. O sea... Ahí está. ¿Cómo financias una película que no satanice el comunismo en Perú? En Perú no se suelen haber películas que hayan tomado discursos de ese tipo directamente, pero diría que en Estados Unidos mismo hay algunas películas, algunos avances que hizo Michael Moore, el documentalista. Uf. Que sí tienen bastante. Uf. Michael Moore se metía en las entrañas del sistema capitalista gringo. Sí, sí. Además tiene un documental que se llama... Tiene varios. Algo del capitalismo. Hay uno que sí, obviamente la gente lo dice. Pero sí, hay varias de esas. El cine de Michael Moore, los documentales de Michael Moore, bien. Así como Lima es el Perú, Estados Unidos es el mundo, dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Por qué es la etapa? La película de Alan, dice. En Día de la Independencia no era solo Estados Unidos. Las naves nodrizas estaban por todo el mundo, en los cinco continentes. Sí, pero todo pasa en Estados Unidos. Claro, claro. Y salva el mundo Will Smith. Pues. Hay otro, creo que el día después de mañana, ese que se inunda el mundo también, todo. Ya estamos acostumbrados de que Nueva York sea el centro de todas las apariciones. Ahí está. Corporation es una de las películas. Esa es Corporation. Es una pela de... Creo que es narrada por Matt Damon, sí, o una cosa así. Psycho también es otra, ¿no? Sí. Él es el director de Bowling for Columbine. Bowling for Columbine, que es uno de sus primeros documentales también. Dibujos de Alfa Centauro, dice Lima Potencia Mundial. Lima Potencia Mundial, con ese imbécil de López Aliado. Qué vergüenza.
Pero tío, ya dijo que has visto que sale que Perú, como Perú va a ser los próximos Juegos Panamericanos, ya prometió avances. Como el otro día vimos, Luchito, que querían hacer eso como, ¿cómo se llaman? Vías, ahorita la gente me dice el nombre, pero era como, o ferries. Sea, no, vías, así como hay en la, como en aviación, por ejemplo, hay una vía que pasa solamente arriba el tren, ya quiere hacer vías así como vías aéreas, elevadas, vías aéreas para autos. Sí, están. Y van a hacer vías aéreas solamente para que pasen las delegaciones de los Panamericanos. Pero que, pero mira, acaba en la mañana ha estado un francés hablando sobre el proyecto de carretera, de la carretera central, para poder llegar en 2 horas a La Oroya. Ya, y este, y está diciendo que, porque decían que lo iban a tener listo para el 2000, para muy pronto, ¿no? 2027, una cosa así. Y el francés decía, eso es imposible, eso es, eso, o sea, cualitativamente es un desastre. Nosotros lo podemos hacer, y si empezamos en el 2025, terminamos en el 2031. Una cosa así, o sea que en el 2031 recién podríamos tener... Si se hace con eficiencia, sí, digamos, sí, y orden. Porque si no... Si se hace como el tren eléctrico, se bueno, hace pues... 15 para... años, 20. Sí, 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 sí. Pero a mí, mi papi López Aliaga, ese tipo de cosas, ¿no? Eso, a mí mi papi López Aliaga me dijo que ya están que, para... Sí, Lima es potencia mundial. Me lo dijeron, que está para los Panamericanos, y yo le creo, porque además me dijeron que además van a venir 4.000 motos de seguridad más. Sí, sí, verdad, lo de las motos, ¿no? Ya dijo que iban a venir 10.000, que todavía no vienen, pero ahora vienen 4.000 más. No, ese porque es un estafador, un meterrata es ese. Pero ya... Así está, pues, tío. Potencia mundial. ¿Y por qué crees que la gente votó por él? Ah, también en Avengers, la batalla final es en Nueva York. Sí, pues, ¿no? En cambio, la película es Aldo Salvini, El corazón de la luna, la batalla final es en el presbítero maestro. Eso nos hace sentir orgullosos. Tal cual. Así tiene que ser. Así Lima es. Dubai 2026. Ah, 2026, yo somos Dubai, qué loco. Lima Dubai 2026, ya estamos ya. Lima es otra cosa. Lima está creciendo a pasos agigantados. Oye, con una playa artificial. Ah, ¿verdad que hizo su playa artificial cerrando una piscina que ya existía? Pero no me sorprende, ¿no? Están poniendo las motos en los contenedores, ya llegan. No, oye, escúchame, pero si van a hacer una ciudad de aeropuerto. También. Eso ya está, ya lo están haciendo. Está en Ventanilla. Ya empezó. Ya se empezó la obra. Sí. Maña. Esa es una locura. Hay una data, porque también venía con la pregunta de hace un momento. Es porque Latina está estrenando una nueva telenovela que se llama Pitucas sin Lucas. ¿De qué hablas? Pitucas sin Lucas. ¿Y quién hace eso? Que es una versión chilena. En Chile hicieron Pitucas sin Lucas. Y aquí están haciendo, pues, Pitucas sin Lucas, la versión peruana. Que es sobre una familia que, como su nombre mismo lo dice, eran pitucas y se quedan sin Lucas. La mamá, digamos, de la familia es Emilia Drago. Ok. ¿Quién más sale? Vamos a ver por ahí. Identifico nada más a Emilia Drago. Pero por ahí, si Luchito nos muestras algo más, me estás... A ver, por las fotos. Ahí la gente me dice... A ver, Pitucas sin Lucas. Dejen su like. Los Concha dicen que la rompieron en rating, ¿ah? ¿Eh? Ah, maña. Dejen su like, gente linda. A ver, yo te digo. Ese es Pitucas sin Lucas, ahí está. Ah, Luis Vaca. Emilia Drago, no, él no es Luis Vaca, es Jano Vaca. La de arriba, Marta Figueroa. Ajá. Este. Los demás son niños actores. No, mira, Vaca. Ah, no, ¿quién la seño de arriba? Priscila Algo. La de la izquierda es Priscila Algo, pero la de arriba, la seño Marta Figueroa, ¿no? Marta Figueroa, gran actriz. El actor debe ser un chileno, el papá y ya. Ah, ya. Pero todos coblan, ¿no? ¿Cómo le gusta a los chilenos raciarnos? A ver. Ah, Francisca Aronson. Ah, también está Francisca Aronson. Buena actriz, pues. Buena actriz. El dinero nunca ha hecho la felicidad. Actriz Pituca. Peruana sueca. ¿Sí? Sí, claro. Buena actriz y además muy, muy profesional, creo. Dice que Pitucas sin Lucas en Chile tuvo un rating promedio de 25.2. Pero. Uf.
pero el rating es diferente en cada país, no se puede medir, ¿no? El país y las horas son una cosa. Pero calculo que eso es un buen rating en Chile, ¿no? Sí, es lo que han querido decir, seguramente, sí, ¿no? Y dice que Pituca sin Lucas se grabó en el Callao y la canción es una colaboración de con Carlos Vives. Pituca sin Lucas, la canción se llama Cuando nos volvamos a encontrar y es de Carlos Vives, la canción con la cual se está promocionando, dice. Después se grabó con cámaras 8K, efectos visuales avanzados y sonidos de alta fidelidad. Actores que participan: Cuculí Morante. Ah, ya. Priscila Espinosa. Ella, ella, de Princesas. Francisca Rapunzel. Aronson. La jovencita. Narele Casabone. Será una de las niñas. Sí, debe ser. La primera actriz nacional, Marta Figueroa. Extraordinaria. Jano Vaca. Ahí está. Paulina Bazán. Diego Villarán. Brandon Stieber. Ese Diego Villarán creo que sale en La Tribu. Gustavo Mayer. Gustavo Mayer. Gustavo Mayer, he trabajado con él en la era del rock, éramos pareja. Me divierto mucho con él. Sergio Grinovic. Yurinovic. ¿Cómo se llama Diego qué? Diego Villarán. Tito Vega. El Fito cómico. Vega, ¿Fito Vega va a actuar? Tito Vega, dice. Bien, Fito Vega. Chapaza, supongo que es el cómico Chapaza. Fernanda Llanos. Y el primer actor nacional, Roberto Moll. ¿Por qué se dice alguien primer actor? Ese era un término antiguo. ¿Para qué? Para los actores más importantes o cosas así. Porque yo antes pensaba que era, este actúa desde que se inventó la tele. No, no, era como que ganabas el, ¿no? Como los actores más importantes. Pero creo que ya es lo que ya tienen una trayectoria bien larga, ¿no? Ya es una calificación que... Pregunta a la gente acá, ¿por qué siempre, Pablo, tenemos esta obsesión con hacer producciones tipo los de arriba, de relacionar los de arriba y los de abajo? Bueno, yo en algún momento hemos hablado en este programa, espacio del saber. Sí, en este programa, algo que yo lo voy a decir burdamente, creo, pero parece que el Perú nunca dejara esta pelea y esta forma de ver el mundo, que es como siempre una competencia entre cholos y blancos, ¿no? Lo digo porque los blancos cholean y los por de alguna manera. Es que necesitamos... Los cholos blancos... Necesitan hacer el delicioso más unos con otros. Una cosa así, entonces es un tema interminable, creo que es una tara de la conquista, creo que ahí hay un problema de conquistados y conquistadores, algo de lo que no hemos podido salir jamás. Entonces el tema es fascinante. Imagínate, mucho del éxito incluso de los Hablando Huevadas trata de una reivindicación cómica de los marrones, o sea, de claro, nuevo, es una nueva postura, una repostulación. Entonces creo que es un tema infinito. Yo para lo he este dicho país. De una manera, no sé si polémico o tal, pero para mí Hablando Huevadas es lo que 20 años de neoliberalismo le hicieron a los cómicos ambulantes. O sea, eso es fuerte. Claro. Falta el remake de Los Choches. Wow. Con Chapana. Puta, metió Chapana, ya está grande, ¿eh? Pero qué actorazo. Sí, qué claro. Actorazo, Ramón García. Sí. Amigo. Uf. Está ahorita haciendo teatro para la gente que quiere ver a Ramón García. Epa. Está haciendo La Vida es Sueño. Dicen que hace un papel increíble en el teatro La Plaza. Es una obra de teatro para niños. La Vida es Sueño, si quieren ir en familia, es una gran obra. ¿Tú has tenido oportunidad de actuar con Ramón García, digamos, en escenas? No. Manu. Estuvo trabajando hace poco también una obra que se llama Los Inocentes. Uh-huh. La dirigía mi compañero, de un director que trabaja conmigo en la UPC. Uh-huh. Y estaba encantado, ¿no? Estaba sorprendido con el nivel de performance de Ramón. No, trabajó con Jude Law, ¿no? The Pope. Pregunta para Pablo, dice Darío Robic. ¿Por casualidad sabes de alguien que tenga el disco de la versión peruana de Rocky Horror Show? Cuando pasaron la obra, yo tenía 10 años, así que Nika pude verla. Yo si la hay tengo. Alguien con esa persona, tiene yo que Yo la subirla. Tengo. ¿Y por qué no lo he subido a YouTuber? Se la acaban de subir, me parece, a Spotify. Puedes encontrarla en Spotify. Yo soy el Riff Raff peruano. Ni cagando. Hay una... Sí. ¿Pero cómo buscó? ¿Rocky Horror Show Perú? Sí, lo subió Giovanni Sixia. Me escribió el día que lo subió. Por favor, la gente, sí, yo por ahí canto.
Además te puedo decir el casting. Estaba Paul Vega, Vanessa Saba, Jimena Lindo, Magali Bolívar, Omar García. Rocky Horror Show, pero Perú no hay. Sí, el show de terror de Rocky se llama. El show de terror de Rocky. Es una gran versión, ¿ah? Ahí está, yo canto ahí en ya ese encontré disco. El show de terror de Rocky, sí, se está llama. En Spotify. El claro, lo subió Giovanni. El show de terror de Rocky, amigos, ahí está. Sí. Es la versión peruana de Rocky Horror Picture Show. Ahí hay Diablos Janet. Sí. ¿Cómo es el coro de Diablos Janet? ¿Cómo es esa? ¿La puedes cantar un poquito? No me acuerdo, por favor. A ver. Me la haces escuchar, yo te digo. Oh, es Janet. Oh, Brad. Janet. Decirte. Ese es Paul Vega. Sí, ese es Paul Vega. Es bravo. Y Vanessa Saba. A ver. ¡Ole! Es un segundo. ¡Janet! ¡No, no, 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 no! ¡Janet! ¡Janet, mi amor! ¡Vaya! Canta Paul, canta Giovanni. Un hombre te haré. Yo. Estoy por nacer. Puta, a mí esa pela me encanta, amigo. Hará una luz. ¿Cuál es? En la casa de Frankenstein. Claro. Una luz. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Esa es tu canción favorita? Sí, sí. Es Mostra, la película, o sea, la serie. Creo que la mía es Damn It, Janet. Damn it. Sí. No, 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 no. Esa es, pues. Sí, esa. La esa. Primera. También me gusta mucho la que hace Meatloaf. La que aparece en Meatloaf, que ya falleció hace poco. Y cuando Marcos Unino trabajaba en Nueva York, él era acomodador en la versión de Rocky. ¿Acomodador? Sí, acomodador, porque era la primera vez que The Rocky Horror Picture Show entraba a Broadway, siempre fue off-Broadway, y entró a Broadway, y Marco trabajaba ahí, me invitó a ver la función, ya no trabajaba ahí Joan Jett, que hacía de Meatloaf, claro. Lo hacía Joan Jett, tocaba guitarra en la versión en la que trabaja, Joan Jett la que canta I love rock and roll, ella hacía de Meatloaf, bueno. Y después, y cuando la obra estaba siendo un éxito, vino lo de las Torres Gemelas. Y cancelaron y no pudo volver a reabrir. Y ya Meatloaf ya no volvió a hacer. No, Meatloaf solo salió en la película. Ah, no hizo. No en la obra de teatro. A ver, ¿esa fue primera obra o primera película? Esto fue primero una película de cine que fue un fracaso mundial. Ya. Y la empezaron a poner, como fue un fracaso, la empezaron a poner a la medianoche en los cines que daban Double Feature. Claro, entonces, que veías una doble función y te quedabas a la otra con la película esta de. Te quedabas de chapando y haciendo la Spider-Man. Sí. Entonces se empezó a volver como de fracción. Hacía la de Spider-Man, pero sí, claro. Y empezaron a darse a dar una película que se daba a la medianoche y se empezó a volver algo de culto y la gente iba con objetos. Por ejemplo, cuando llovía la gente sacaba periódicos y se los ponía en la cabeza. O cuando pasaba un momento, no sé qué momento, la gente tira papeles higiénicos al escenario. Claro. Entonces es una película de cine que se volvió interactiva. Y después de mucho tiempo entró al teatro a hacer off-Broadway, o sea, no era parte circuitos de Broadway. Alternativos. Sí, y también la gente llevaba sus periódicos, llovía y la gente llevaba sus papeles higiénicos y las tiraba al público, hasta que logró el éxito para ponerse en Broadway. Y de ahí vino las Torres Gemelas y pero se bajaron. Esa pela que te refieres, que le fue mal y tal, es la pela que todos vemos. Sí, esa pela original. Sí, donde sale Pelón, ¿cómo se llama el actor principal? Es extraordinario. Que sale de villano en Curry. Tim Curry. Sí, que es el villano de Mi Pobre Angelito 2. Perfecto. Uno de los villanos. Un actorazo, hermano. Un actorazo. Sí, y ya pues acá en el Perú le hicimos en el Teatro Británico. Giovanni estaba muy emocionado de hacerlo. Era muy amante de los musicales de rock. Y tienes que conseguir para eso un permiso, me imagino. O lo hizo a la mala nomás. No, creo que pedía. No lo hizo a la mala, porque además la producción era de Se va el tren y era gente muy seria. Maña. Sí, Se va el tren producciones. Era gente muy seria. Y en el Británico tampoco puedes hacer las cosas cualquier a la mala. Cosa, claro. Es el Británico. Qué chévere y qué joda no haber visto eso. Claro, yo también era muy chivolo cuando pusieron además, esa pela. Clase B, clase B. Mi pistola de rayos X era hecha con una botella de Coca-Cola cortada. Y pueden ir increíble. A ver, pueden buscar en medios alternativos The Rocky Horror Picture Show. No es una película para todos, pero es un musical. Puta. Que marcó pendejo. Para los cinéfilos una época de musicales anti-Broadway, ¿no? Claro.
Eso y Hedwig and the Angry Inch han sido los hitos. Claro, después dice acá también, dice la gente, bueno, sí, Tim Curry también es Pennywise. En la primera, la versión conocida de IT, de IT, claro. De IT, Pennywise. El payaso. Maña, Pennywise. Y luego el tío, tú sabes que ya actualmente está enfermo, está delicado, se maneja en una silla. ¿Ah, y sí? Tal. Sí. ¿Cómo sabes de ese actor? Porque me encanta la peli y le he buscado el rastro. Amaya. Y de hecho hicieron hace poco una nueva película de Rocky Horror Picture Show, pero una, digamos, TV only. Una de esas pelas que hacen directo para tele. Ya, algo así como Glee, seguro. Y sale Tim Curry, presenta la película. Maya. O sea, en el primer minuto ahí, pero como está un poco delicado, apenas se le ve, ¿no? Pero dice un par de cosas, hace como una introducción. Es un ícono, Frankenfurter. Claro. Buenazo. Hace un ícono. Y... muy loca la película, amigo, los vestuarios, las coreografías, o sea. También es el mayordomo en Mi Pobre Angelito. Ah, ¿verdad? Es el mayordomo. Sí. Aparte de eso, también otra pregunta. Dice, ¿podría llegar en vinilo el Tommy Pink Yaga Funk? Lo voy a gestionar para este año. Gracias por pedirlo. Ah, ¿no se te había ocurrido? No, sí se me habría ocurrido, había ocurrido y por ahí he conversado con algunas personas. Pero lo vamos a gestionar. Gelo dice, ¿qué es de la vida de la directora Rocío Tovar? ¡Oh! ¡Qué bonita pregunta, amigo! Rocío Tovar es la directora de Perú Jaja, es la directora de Los Perros, cuando hicimos la versión de Tarantino. Reservation Dogs, claro. Sí, Reservoir Dogs. Y es la directora de Oh por Dios, también una historia sobre la Biblia con Guille Castañeda, Manuel Gold y Franco Cabrera. Es mi compañera de Star Stone, también es mi compañera creativa con la que armamos un montón de proyectos. Ella está viviendo en Estados Unidos, vino solo a hacer Los Perros. O sea, ya no radica casi. No, tiempo. No, ella está bien en Indianápolis, está pensando. ¿Dedicada a este oficio o ya o no? No, lo agarró la pandemia y se fue a vivir allá con su esposo. ¿Esposo de allá? No, su esposo es el amigo de Carlín del colegio. Pero ¿a qué se dedica ya? O sea, ¿se dedica a un rubro también tipo de entretenimiento? Es que porque se acaba de mudar hace poco de, no me acuerdo de qué estado, a Indianápolis. Entonces no sé si ya se estableció o no, pero ella está ya, para la gente que la recuerda, sí, una directora exitosa. A veces hablo con ella, sí, no, qué chévere que me pregunten por ella. ¿Pero qué, de Chivolo Chapada? No, lo que pasa es que era mi profesora de la universidad. Ah, man, ya. Y de ahí nos hicimos patas porque se volvió la manager de La Roja. Ella era la manager de La Roja, entonces, y la mujer que trataba también con ella dirigía también los espectáculos de Carlín y Joana. Claro. Entró como socia en Raquel en Llamas, que era la productora de Carlín. Me acuerdo de Raquel en Llamas. Ella estaba ahí, entonces, mucha actividad teatral, obras muy grandes, obras en el peruano-japonés, una bastante producción de ella en una época. ¿Alguna vez has tenido un crush con una profesora? ¿Un crush con una profesora? Yo sí, mi amigo, con una profesora. ¿Sí? ¿De qué? Creo que era lenguaje audiovisual, si no me equivoco, en la Católica, en la Facultad de Comunicaciones. Se me hizo el nombre. ¿Y era muy mayor que tú? ¿O era ahí contemporánea? No, era una profesora ya, o sea... A ver, yo habría tenido en ese momento 18 años y ella pintaba 50. ¡No! Pero es que era una profesora divertida, atractiva, muy atractiva. Pero 18 y 50. Y además, no digo que era mi crush de que, íbamos a claro. Soñar con tener una relación, sino que era decía... Era tu maestra Jimena. Decía, qué atractiva es esta mujer, okay, man. Okay. Y no me acuerdo cómo se llamaba esa profesora. Por ahí la gente debe ser... Carmen Rosa, puede ser. Carmen Rosa algo. Pensando en alguna profesora. A mí me gustaba mi profe de macroeconomía, mi sugar mommy. En una profesora me voy a buscar si existe ese. Si era. Mira, dicen que la Rocky Horror Picture Show está en Star Plus. Mírenla, no se van a repetir. Un musical de rock innovador y adelantado a su época. Ah, ya me acordé. ¿Cómo se llama tu profesora? Carmen Rosa Vargas. ¿La conoces? Claro, está ligada en el tema audiovisual. Fijo, la conoces. ¿Qué, era tu ex? ¿Sí? No. Ah, uff. ¿Pero qué, también era tu crush? Era mi compañera, ha sido la jefa de prácticas de Rocío. Ah, pero... ¿Te gustaba Carmen Rosa Vargas? ¿Pero ustedes nunca chaparon?
Sí, chaparon. Sí, chaparon. No. Sí, chaparon. Carmen Rosa. Chaparon. No. Dime que chaparon. No, nada que ver. ¿Ni un pirulino? No, Carmen Rosa se enamoró en esa época de un profesor de la universidad de Lima. Y creo que se casó. Tiene un hijo. Ah, man. Y ella tenía el Carmen Rosa Vargas, me estás hablando. Sí, bro. Claro, era mi crush, bro. ¿De verdad? Es que tío era una mujer. Era mi jefe práctica, bro. Carmen Rosa era una mujer que sabía de audiovisual un montón. Montón, hemos trabajado juntos. Montón, súper capa, y tenía ese conocimiento, y además era una mujer muy guapa, a la edad que tenía en ese momento, pero, igual. Y además era esa mujer con la que decías, ¿te acuerdas dónde me puedo sentar? Ondaza, ondaza. No, tomar una chela y hablar. Y en ese momento, además, que yo era pues un romántico audiovisual también, decía, ¿cómo esta hora puedo sentarme y hablar pues, del film Noah? Pero no una claro, así. Claro. Yo más bien, cuando estaba en las clases con ella y con Rocío, yo era el alumno que preguntaba cosas así cinéfilas, y ella le decía a Rocío, brother, no le respondas a este chivolo, no le respondas. Claro. Siempre te jala la lengua para hablar otras cosas. Y ahí terminamos la clase y terminamos después de clases en otro lugar conversando los tres. Y además yo recuerdo que seguramente yo habré sido un alumno random X más, pero yo recuerdo que ella me trataba con aprecio. ¿Dónde te enseñó? ¿En la Católica? Sí, y además me daba mucha libertad, me sentía tan cómodo en esa clase que algunas veces en vez de sentarme en la silla me sentaba en la carpeta. Claro, claro. Tiraba datos y realmente eran las dos horas de clase y yo estaba sumergido, embobado en esa mujer, en sus conocimientos y en lo que nos brindaba, amigo. Pero es que las clases también y no solamente era el único yo, porque esto era un tema de conversación entre algunos de nuestros contemporáneos y todos estábamos bastante flechados por Carmen Rosa. Amigo, era una forma de enseñar en las universidades. Antes era así. Ahorita en las universidades no puedes. O sea, los alumnos de Rocío íbamos a la casa de Rocío a cocinar y a hacer clase y a filmar a su casa. Ella prestaba su casa, una casa de dos pisos, para que la gente vaya a filmar. Qué chévere. O sea, era otra forma de probar. Mira, dice Omar, dice Carmen Rosa fue mi profesora de historia del cine, también es directora de fotografía y Rojasa. ¿Ves? Pero toda la gente de esa época era Rojasa. Y yo en esa época ni siquiera era rojo. O sea, no, ya... era una postura de estudiante el rojismo. O sea, yo creo que, tío, si has sido estudiante y nunca has sido rojo, fracasaste como estudiante. O sea, no has aprendido la vida. Pero en algún momento de tu vida tienes que rebelarte contra algo, pues, amigo. Exactamente. ¿No? Ya si ahora eres un huevón de ultraderecha, bravazo, pero en un momento tienes que haberlo sido, ¿no? Pablo, no sigas que Orozco se va a manosear, dice. Carmen Rosa es la directora de la carrera en la PUC actualmente. Ah, manja, no sabía claro, eso. Claro. Puta, me hubiese hecho sentir muy alegre que Pablo se lo hubiese chapado. No, era mi jefe práctica. Pero no, digamos, a ti no te moví el piso. No, yo tenía pareja ahí. Además creo que era cantante de La Roja, o sea. Ella era cantó La Roja. Yo era cantante de La Roja, o sea, no. Olvídalo, ser cantante de La Roja era el ticket al cielo. En la Universidad de Lima, amigo. Estabas en tu pick. Amigo. Estabas en tu pick. Val Kilmer. Claro, era Val Kilmer. Puta, qué fuerte. Maña, no puedo creer que me hayas hablado de Carmen Rosa ahorita. Pero, no puedo creer. Era mi crush. Era crush de Hugo, de Sin Esmero también en su momento. De varios de promoción. O sea, maña. Todos los que habíamos pasado por su salón, Carmen Rosa sí, me imagino. Pero además, una época. Ahora, yo sabía que en ese momento, porque ya no había las redes como ahora, pero alguien se hizo un estoqueo, qué sé yo, y sabíamos como que estaba. Que estaba casada, que tenía un hijo. Sí, algo sí, así. Sí, yo conozco todo. O sea, algo de esa data sabíamos, mañas. Y uno solamente se quedaba en el hecho de. Ah, maña, qué chévere. Mira, Carmen Rosa fue ex de Marquina. Nah, tranquilo. No. No, eres pero además muy dedicada a su profesión, creo. Muy, muy. Siempre, desde que era jefa de práctica, sí, era muy no, dedicada. O sea, se nota que tiene una. O sea, siempre tuvo una pasión audiovisual. Si este video le van a pasar a Carmen Rosa, una vez yo me voy a sentir muy sonrojado, mío. No, Carmen Rosa ya es una señora, amigo. Me dice, actualmente tiene 67 años. Bueno. ¿67? No. Eso es lo que dice no, acá. No, creo, le están exagerando. No, están inflando. Porque Rocío tiene 57 y Rocío es mayor que ella. Rocío tiene 10 años más que yo.
Ah. Claro, ella no tiene, ella tiene 50 y algo. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla. No, pues que acá la gente pone ya tiene 71, no, tiene 65, dice. No. Están jodiendo, pues, gente, ya. Debe tener 53 años, 50. No, ni eso, debe tener 51 años, una cosa así. Y si le invitan, dice. Bueno, pues ya no hay programa ya. Ya nada. Fue, pues. Fue. Pero quién sabe. Te has proyectado. No, pero digo qué loco. Es que me parece muy loco, tío, que así de pequeño, es que así de pequeño es el mundo audiovisual del Perú. Pero no sabes en el punto que has dado. Pero mira, ya la gente mañosa. La gente mañosa dice, no, 53 llego, dice. 50 y tantos Rorro Fresh, dice. Cuando él tenía 18, ella tenía 50, preguntan. No, era un decir, supongo. Sí, claro, era un decir. Invítenla, dicen. Sí, pues, tío, qué loco. Me han hecho en algún momento fue la cabeza con Asine lo que ahora está. Eso es posible, ¿ah? ¿Eh? Manja. Esa es la generación que empezaron a trabajar con Asine, claro. Con lo que los críticos denominan la merluza cinematográfica. No entré mucho a ese tema, no estaba todavía metido mucho en el teatro. ¿A la merluza? No, del cine peruano. Ah, ya. O sea, pero tú en esa época estabas haciendo películas. No sé qué hacía en realidad. Te dejabas llevar. Sí, no sé, de repente estaba haciendo Bala Perdida, no sé. Claro, eso te iba a decir, esa es la época de Bala Perdida. Claro, sí, claro. Tío, tú estás haciendo audiovisuales del 94, creo. Sí, sí. Estás abusivo. Sí. Ya en esa época. Ya no hay pelo. Mira, tú en la de Lima estabas. Sí. ¿En Torbellino? Sí. Ya había hecho. ¿Qué era la telenovela del momento? Del momento. De la de mira, la década. Pablo, tú eres Brad Pitt, es ahí. No, pues tú eres la de la. No seas malo, que Pablo. Ah, su madre, qué bestia, Pablo, qué bárbaro. Ya había hecho una novela antes, La Noche y Cuchillo y Malú con Aldo Salvini. Antes de Torbellino. Ya, pues ahí está. Ya estábamos. Le estaba sacando, estaba tajando ese muñeco, pero. Qué bárbaro. Y Pablo está en su pic. Sí. No, olvídate. Pasabas bien, me imagino. Sí, en realidad yo entré a un taller de teatro y al mes y medio ya estaba haciendo teatro profesional. O sea, yo subí al de escalón 2 desde el primer trabajo. Con Catone, o sea. Ajá. Ya entré de frente. Es como así entrar de frente al mundial. Catone mismo te convoca. Sí, Catone mismo me convoca a los 16 años. Yo hacía quinto de media y hacía teatro en las noches. Todo quinto de media, me dormía en las clases. Uf. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es, mi experiencia es atípica porque yo empecé de frente a la cancha, ya a jugar. Y este, sí. Ah, por eso madre, sí los conozco. Antes de Torbellino ya estaba en el teatro más fuerte del país. Uf, tío. Sí, eso. Rara es mi historia en ese sentido. En lo que Tonazo te chapas a la Ceñito, Orozco, aprovecha. Es a la Ceñito, le dicen. Qué loco. Una vez tuve que chapar con Silvia Bardales. ¿Cuál? ¿La tía Silvia Bardales? Sí, sí. Para Mi Amor el Guachimán 1. Ah, no jodas. Sí, sí. ¿Qué tal ese movimiento de pelvis? Pero Silvia era un sex symbol en la época en la que yo era joven. Ah, entonces lo tomas como una reivindicación. No, pero sí era, por ejemplo, Amparo Brambila era la sex symbol de la. Y ella creo que salió también después en alguna serie, creo que en Al Fondo hay Sitio o algo así. Amparo Brambila. Amparo Brambila. También chapaste con no, Amparo. No. Ah, yeah. Pero son como sex symbols que ya son señoras. Creo que para muchos. Muchos las reconocen, ¿no? Como fue Gisela en algún momento. Pero si Amparo Brambila te dice para salir. Amparo Brambila debe ser una señora bastante mayor ahorita, ¿no? Quizá 20 años atrás no. Conversábamos, creo que bastante bonito. Monique Pardo sí está, por ejemplo, grande, ¿no? Pero Amparo. Pero Monique y Amparo averigua sus edades, ¿eh? No, mira, Amparo Brambila tiene otra edad. Es bastante mayor, o sea. Nah. Yo era jovencillo, recién estaba dando mis primeros pestañazos al Erotic System. No, mira, Amparo Brambila actualmente tiene 60 años. Ya, yeah, y Monique. No, Monique tiene 61. Mucho más. Pero tú dices que Amparo Brambila no saldrías con ella. Ahorita no, creo que no, no. No lo haces. Carlos, ahorita no, creo que Susan, no es una opción. Bueno, Susan León de repente en algún momento te. Ahí está.
Silvia Bardales en la época de la Gran Revista. Ella que la Gran Revista era como... La Gran Revista era el chinchín peruano, pues. El Playboy, la, dice. Sí, las chicas salían bailando en ropa de baño, con plumas, los bailarines las cargaban, ellas que hacían fonomímica. ¿Qué era lo que es el vedetismo del cafeteatro? El vedetismo sí. Que nace de estas mujeres que en lentejuelas hacían coreografías. Los mexicanos harían películas de eso. Ah. Es exquisita esa época. Sí, claro. Además es una época... Acá no se ha hecho ninguna película que explore la época del cafeteatro, por ejemplo. ¿No? Y ahí está, en una época incluso en Lima vino un guitarrista que se llamaba Juan Carlos y su rumba flamenca. Claro. Y vinieron cuatro bailarinas de rumba, una entre ellas una que se llamaba Fedra, que eran despampanantes, hermano. Despampanantes para la época que no había tanto material gráfico, ¿no? Tenías que comprar revistas y cosas así. Eran una locura. Además salían en ropas cortas. Creo que ahorita el gremio feminista los criticaría duramente. No lo soportaría. No, pero la masa popular las respaldaría. Qué fuerte. Amigos, ha sido un placer acompañarlos en esta tertulia. ¡Qué tertulia, eh! ¡Qué tertulia de qué todo! ¡Qué programita! Dejen su like, compartan, que nos queda todavía una edición más, probablemente, y de ahí novedades. Tendremos unas lindas y simpáticas novedades. Les mandamos besitos, les mandamos abrazos. Un mensaje de despedida de su tierno amigo Pablo Saldarrea. Amigos, se vienen cosas nuevas, vamos a pasarla bien. Sigan viendo cine, el cine no se acaba, siempre va a haber cine. En el lugar que estemos en este canal pueden haber preguntas de cine. Ya incluso antes del programa conversábamos de siempre guardar un... No, yo salí quedado encantado con este espacio en el que he podido reconocer que hay un montón de gente que sin necesidad de tener que gastar miles de soles yendo a las salas han comido y se han empapado del cine en medios alternativos. Chicos, sigan viendo cine, vamos a seguir acompañándolos, vamos a tener sorpresas y los dejo ahí con la cuestión. Apretándose las tetillas. Chao, sí. Chao. Chao.